Buenas simadictos, simadictas, bienvenidos a todos. Estamos empezando un poquito más tarde de lo normal. Es un domingo muy especial, así que ahora justificamos por qué hemos empezado tan tarde, aunque muchos ya estabais al tanto. Kiva, te has hecho con la pole, bienvenida. Creo que llevas ahí esperando más rato que yo a que empiece el directo, así que bienvenida. Muchas gracias por estar ahí ya pendiente de esta ruta dominguera tan curiosa que traemos hoy. Y me dice, creo que te has hecho con la segunda posición. Miren, te he leído ya por ahí, vas a jaar una racha al león y me estoy dejando más gente porque habéis empezado a dar la brasa por el chat y ya está, y no puedo leer al resto, así que daros por saludados. Ahora os voy leyendo a todos según vayáis entrando, chicos. Lechuga, buenas tardes. Mok, ¿cómo que mok? No, aquí no ha habido alerta todavía, ¿eh? Si no llega la alerta, nada de mok. Así que nada, chicos, hoy es un domingo muy, muy especial, es Halloween, y a pesar de que no estoy muy en favor de este tipo de festividades, más aún cuando vienen de Estados Unidos, bueno, ya sé que luego hay mucha historia detrás de la Noche de los Muertos y todo esto, o de las almas, o como queráis llamarlo, pero en definitiva lo que viene siendo la fiesta de los disfraces viene de Estados Unidos y no soy muy fan de esas cosas, pero sea como sea, y a pesar de que el Corte Inglés y compañía no se interesen más que de... A como ver que nada de mok. Ahora sí, Lechuga, eso te lo compro. Muchas gracias por esos bitardos. Así que, lo dicho, que a pesar de que el Corte Inglés y compañía solo... Oye, pero me vais a dejar hablar. Vamos, te voy a matar si no ganas. Ni Noche de los Muertos ni nada. Ojo, sin presión. Vale, pues nada, sin presión entonces, Vasejao. Yo venía a pedir susto, pero ya veo que puedo ir pidiendo muerte, porque si tu exigencia para no matarme es ganar la carrera, lo llevamos claro. Ya con eso os pongo en situación de lo que nos espera. Pero bueno, muchas gracias por esa renovación, Vasejao. Te la has reservado, esos bocinazos para un bonito día como hoy. Así que muchas gracias. 7 mesazos ya. A por los 9 del nacimiento que te vas. Muchas gracias, señor. Y nada. Objetivo de hoy, joder, la intro. Pues de momento vais, vamos, clavándolo, y me dice. Así que ahora ya, y me dejo los cuentos aparte sobre Halloween. Aseto.es ha organizado un evento especial, en este caso, para la tarde de Halloween, tarde-noche en realidad, con una carrera muy especial. Una de esas que a mí, pues, me crean eso, como dice Borjazazo, me crean picorcito, ¿no? Así que me veo obligado a participar. ¿Por qué? Bueno, pues porque se dan, creo que, todas las condiciones que más me gustan de las combinaciones posibles aquí en Assetto Corsa Competición. Es decir, tenemos multiclase, ¿vale? Con GT3 y GT4. Tenemos un avance del clima, una aceleración bastante abrupta, por tanto vamos a tener un ciclo de día y noche. No completo, pero vamos a empezar de día y acabaremos de noche. Es decir, un poquito como si empezásemos a correr al mediodía y acabáramos a la noche. En la noche de Halloween, esperemos que sin muchos disfraces. Y por otro lado, ¿cuál era el tercero? Y habrá parada en boxes obligatoria, ¿vale? Así que todo esto hace, pues, una de las probablemente combinaciones que más me gusta en Assetto, siempre y cuando no haya lluvia, ¿vale? En el momento en el que además tengamos saltos de clima, en ese caso seguramente no me guste mucho. Pero eso ya sabéis que siempre es a suertes. En principio, con lo que han configurado, no debería de haber signos ni indicios de lluvia. No debería. Pero veremos a ver, ¿vale? También hay otra pequeña característica que Iba la ha dicho en el chat. Son 90 minutos de carrera, no es una hora, que es a lo que estoy acostumbrado. Por tanto, esto es más de un stint, ¿vale? Es una paliza al volante. Normalmente ya sabéis que se suelen correr en torno a una hora, hora y media. Normalmente tirarse 2 horas del tirón ya es bastante, bastante interesante, bastante duro para el cuerpo. Pues bueno, vamos a estar hora y media. Algo que estoy acostumbrado en iRacing, pero por ejemplo en Assetto lo hemos hecho muy pocas veces. Contadas veces, de hecho diría que no lo he hecho nunca. He hecho alguna carrera, algún evento de 90 minutos. No estoy yo muy seguro. Así que nada, se dan, como digo, muchas características para hacer que este evento sea muy interesante. Y si a eso le sumamos que no es ningún tipo de torneo, que no nos jugamos nada, que aquí no hay ningún premio ni en metálico ni en carnes, ¿vale? Carnes del señor SRP, carnes de otros muchos patrocinadores que ya sabéis están aquí en torno a Assetto, en torno a Motorsport TV. Bueno, pues por suerte, creo que si no nos jugamos nada, la gente debería de venir más, pues, a pasárselo bien y menos a jugárselo todo en la primera curva. Aún así, ya sabéis que esto está lleno de héroes, a veces me incluyo, así que esperemos que sea una carrera bonita y que todos vengamos a eso, a pasarlo bien. Os voy adelantando, como no, me he metido en los GT4, ¿vale? Vamos a ir con los GT4, categoría pequeña, categoría que va a ser adelantada entre 3 y 4 veces probablemente a lo largo de la carrera. Esto todo hace que
tengamos que cruzar un poquito los dedos para que nadie se nos lleve puesto. Y a eso hay que sumarle que no sé si porque yo me he metido en los GT4 o porque es un evento especial y la gente quiere probar cosas nuevas, tenemos a muchos proasos por aquí que han cogido los GT4 simplemente para fastidiarme el plan de intentar aspirar a un podio. Entre esos proasos pues podría estar nuestro compañero Raúl Suárez, o podría estar, entre otros, Ricky Rando, ¿vale? Nombres con los que ya sois muy familiares, con los que hemos competido en la Porsche Cup, hemos competido en otros eventos especiales de Assetto, estuvieron también en nuestro evento especial. Bueno, pues eso, que hay muchos nombres por aquí conocidos. También en los GT3 habrá nombres muy reconocibles por todos, así que se viene una carrera bastante potente. Pero en principio debería de haber un poquito de variedad, ¿vale? Gente muy rápida y también debería, según mis cálculos, haber gente un poquito más aficionada. Veremos a ver. Porque con esos segundos son los que yo pretendo competir, así que espero que haya un poquito más de lo segundo y menos de lo primero. ¿Qué os parece? Ese de poder, bienvenido, buenas tardes a todos los que hayáis aparecido, que no os haya saludado todavía. Y vamos a calentar un poquito, ¿vale? A las 8 arranca todo. A las 8 arranca el evento con la quali. Será una quali de 15 minutos para cada categoría, por tanto 30 minutos, de los cuales 15. Los segundos 15 minutos nos los pasaremos aquí charlando, viendo a ver la GT3 y ya indagando un poquito en la estrategia. Y ahora tenemos una horita hasta las 8, algo menos, 50 minutos, para intentar calentar neumáticos, calentar tobillos, muñecas y ver a ver si nuestro, pues bueno, nuestro plan estratégico da el pego o no. ¿Vale? En principio he hablado con Raúl de cuatro detallitos y yo creo que está clara la estrategia, pero lo que no está claro es el setup. Setup de Gatuercas otra vez más, pero setup al que le he hecho un par de ajustes y todavía estoy dudando un gran ajuste llamado conductos de freno, que no estoy seguro de cómo los vamos a llevar. Así que para ello tengo que salir ahora mismo, jugármela con unos conductos de freno más bajos y probar el coche ahora que la pista está a 22 grados, ¿vale? Porque es lo máximo a lo que va a estar la pista en carrera y quiero dar unas vueltas ahora con vosotros. Así, tomamos contacto con el coche, me decís si todo va bien y de paso vemos a ver cómo se comportan las temperaturas del neumático con los conductos más cerrados, porque no sé si me la puedo jugar a cerrarlos un poco más e intentar ganar un poquito de tiempo. ¿Hasta las 8 intro? Pues será intro, pero vamos a rodar un poquito, ¿os parece? Así que nada, vamos allá. En principio me deberíais de estar viendo a mí, igualmente, espero que sí. Buenas, Hal, buenas tardes. Así que vamos a hacer una cosita. Por cierto, el coche, pintura especial, ¿vale? ¡Ojo! Bueno, pues nada, yo me callo. Yo me callo. Aguti, Polo, el octavo sentido, 10. El octavo sentido, 10 y Quique Pérez. Bueno, ahí lo dejo. Gatuercas, ven para acá. Ahora hablo, ¿eh? Primero bocinas. No sé cuándo van a acabar. Eso es un problema. No sé qué he hecho, vale, no. Esto estaba ahí. Creo que estaba ahí. Vale. Vale. Y lo que iba a hacer aparte de esto era neumáticos. Uno, dos. Vamos a ver qué tal va así. Vamos a ver qué tal va así. Vale, tiramos el coche abajo en breve. Quitamos a Gatuercas del medio. Y Kibasa, muchísimas, muchísimas gracias por calentar. El que tenía que calentar era yo y en pista, no calentar el chat. Pero muchas, muchas gracias, Kiba. Menudo regalazo. 5 pedazos de subs. Creo que ya hemos superado las 100. Creo que ya hemos tenido que superar las 100, objetivo del mes. Último día, terminamos el 31, así que muchas, muchas gracias a todos por las renovaciones. Aunque sé que ha habido unos cuantos regalos de por medio de Kiba. Muchas, muchas gracias igualmente. Creo que íbamos a llegar a esos 100, así que de verdad, muchas, muchas gracias. Otro mes más con 100 subs. Y ya sabéis que el fin de que viene, domingo seguramente, pero no os aseguro nada, pero muy probablemente el domingo habrá ruta dominguera de nuevo y habrá sorteo entre todos esos subs. Así que muchas, muchas gracias, Kiba, de verdad. Buenas tardes, ¿qué tabul? Y salgo, ¿vale? Venga, salimos a rodar. ¿Qué os parece? Vamos allá. Música fuera, arrancamos y vamos allá. Estoy el primero. Estoy el primero. He entrado el primero a la sala. Que no es para nada indicio del resultado en carrera, ya os lo digo yo. Pero he entrado el primero a la sala. Justo la han abierto hace nada, a las 7. Y estaba yo ahí esperando para arrancar directo y he sido el primero en entrar, ya veis. Para marcar tendencia. Buenas tardes, Pedro. Bienvenido. Así que, bueno, objetivo de ahora, ¿vale? Os lo resumo, aunque no hayáis visto el setup. Tengo un setup de Gatuercas, ¿vale? Con el que, bueno, creo que no soy del todo competitivo, pero el coche va algo mejor de lo que iba con el
madre mía, ruedas frías, de lo que iba con el setup agresivo, ¿vale? Al que yo le había hecho un par de retoques. Así que en principio, lo que he probado ahora es, ¿vale? El setup, como comprenderéis, viene con unos conductos de freno preparados para la noche. Pero claro, al empezar la carrera en día, venían un poquito más arriba de lo habitual. Y eso hace que yo ahora tenga una duda existencial, que consiste en no saber si quizá podemos cerrar un poquito más esos conductos de freno. Ya sabéis que afectan a la refrigeración no solo de los frenos, sino también la temperatura de los neumáticos. Conrad Chabón, buenas tardes. Así que eso conlleva a que una vez cierre los conductos de freno, se puedan sobrecalentar los neumáticos, que es lo que quiero evitar, ¿vale? Así que tenemos que rodar ahora que el sol está un poquito alto, porque va a empezar a bajar en breve. También en la práctica, el tiempo está por 2. Así que el objetivo ahora es dar 5 vueltas. Vamos a dar 5 vueltas calentando con esta cámara, así me veis y charlo con vosotros un ratín. Luego apagaré la luz, porque me voy a quedar sin batería, si no, en hora y media. Y ver a ver si sufrimos sobrecalentamiento. ¿Por qué? Pues porque si sufrimos sobrecalentamiento, ya la duda va a estar resuelta. Tendré que volver a abrir un poquito los conductos de freno para que refrigeren mejor. Pero si no sufrimos sobrecalentamiento, aún forzando un poquito, pues me va a surgir la duda de si puedo ir con ellos cerrados. ¿Por qué? Porque normalmente con los conductos de freno pasa, algo muy gracioso, que es que cuanto más los cierras, no solo ganas el tema de refrigeración, sino que también... me he ido largo. Sino que también ganas algo de velocidad por la aerodinámica, ¿vale? Por alguna razón, esto de los conductos influye bastante sobre la aerodinámica y hace que... ¿Me va a empujar? Madre mía, qué miedo tengo. A ver, GT3, ¿por dónde quieres pasar? Me tenía que haber tirado el coche ahí atrás, ¿eh? Pero bueno, no se lo he indicado yo. Pase, señor. Pase, señor. El hermanito mayor de nuestro trasto. Lo dicho, estamos en GT4, así que iros acostumbrando a que nos quiten las pegatinas los GT3, preferiblemente. Algún GT4 también me quitará las pegatinas seguramente, pero preferiblemente los GT3. Tengo que hacer una cosita por aquí, que es esto, ¿vale? Ya está. Tenía el chat abierto y me estaba pegando unos pequeños latigazos. Me estoy yendo largo. No sé por qué. No sé por qué me estoy yendo largo. No vamos con tanto peso en realidad, o sea que no debería. A ver si es cosa del calentamiento de los frenos y en un momentín ya están bien, o es que realmente están algo sobrecalentados. Fijaros muy bien, ¿vale? Si vemos que los frenos delanteros especialmente, que son los que más carga sufren siempre, se vuelven naranjitas en las frenadas durante, yo qué sé, 2 segundos, 3 segundos, dependiendo de la frenada, descartamos también el tema de los conductos, ¿vale? Porque puede que también tengamos sobrecalentamiento. Los GT4... al pesar un poquito más, la relación peso-potencia es diferente y suelen ejercer más fuerza. Son coches un poquito más similares a los de calle, y por tanto, podemos tener sobrecalentamiento antes que con un GT3, aún sin hacer mucho, mucho calor realmente, porque no hace mucho calor en pista. 20 y pico grados es poquito. Así que nada, estás como si corrieras tú el evento que iba. O sea, te llevas lo malo, ¿no? Pero que sea por lo bueno, es decir, por disfrutar, por conducir, porque, yo qué sé, tienes las mismas sensaciones que estando en el coche. Eso me alegraría. Si es por los nervios y la ansiedad y los ataques al corazón, entonces no. Si es por eso, entonces no hace falta que empatices tanto, Kiva. Vale, hay algo raro en el coche, ¿vale? Tengo la sensación de que estoy subirando mucho. A ver, estamos en un GT4, ya me he acostumbrado a su conducción hace un ratete, he estado entrenando una horita antes de empezar. Pero, bueno, me estoy dando cuenta de que sí, tenemos sobrecalentamiento, pero no es que sea sobrecalentamiento grave, es que las presiones están por las nubes. Ese es el problema. Y creo que con las presiones así, las he bajado 0, creo que 0,2, las tenía que haber bajado mucho más. Tened en cuenta que las presiones ideales en los GT4... son en torno a un PSI inferiores a los GT3. Esa es la regla, por lo que tengo entendido, ¿vale? Si en GT3 hay que acercarse a los 27.5, 27.8, en ese umbral, pues en los GT4 hay que estar en el umbral de 26.5, 26.8. Más o menos, creo.
Igual el umbral cambia un poquitín, pero si estáis en ese umbral todo debería ir bien. Y ya me estoy dando cuenta de que tenemos sobrecalentamiento. ¿Os fijáis? Las ruedas. Para eso he dejado el gráfico. Para ver rápidamente ese sobrecalentamiento, aunque, aunque veamos un poquito menos de espejo retrovisor. Bueno, espejo, pantalla retrovisora. No, no, no sé cómo se llama eso. El TomTom gigantesco este. Sí, tenemos sobrecalentamiento atrás. Nah, no me mola, No me mola. Pensaba que como realmente no hacía tanto calor ni la pista iba a estar tan caliente, pues igual podíamos, yo qué sé. Hombre, también os digo, si el sobrecalentamiento no es excesivo, el rato que vamos a estar en estas condiciones de pista no va a ser mucho. Y el sobrecalentamiento ahora es bastante mínimo. Bastante mínimo. Pero claro, es que no gano tiempo. O sea, no voy tan más rápido. Voy a intentar. Uf, y estoy frenando bastante mal, Vamos a ver. No, no, las delanteras están bastante, bastante calentitas en cuanto a presiones. La temperatura me preocupa solo atrás, obviamente. Es lo primero que se sobrecalienta. En este caso la trasera izquierda es la que va bastante calentita. En cambio de P6 vamos bien, es adelante en la dirección donde los P6 se han disparado al cerrar los conductos. Así que, bueno, yo creo que está... yo creo que está bastante claro, ¿vale? Si queremos ir finos, vamos a dejarlo de la otra forma. Es una pena porque estoy seguro de que los conductos de noche nos darán algo de velocidad. Nos darían velocidad en caso de que los llevemos más cerrados, porque en cuanto anochezca algo, yo creo que ya se notará que es suficiente con los conductos un poquito más bajos. Pero va a ser un problema, Intermitentes, vamos a ver si me tira el coche. Eso es. Vamos a practicar un poquito también esto. Los adelantamientos con los GT3s. Muy interesante, ¿vale? Aprovechar los entrenos para eso. ¿Qué tenemos ahí delante? ¿Es GT4? ¿Ginetta? Sí, tenemos un GT4 delante. Pues había un Ginetta de alguien que iba realmente rápido. No sé si era Conde. Perdón, Conde no. ¡Ah, coño, sí es Jaime! ¡Coño! Mirad a quién tenemos aquí. A otro de los organizadores de Assetto.es. Jaime del Bosque. Creo. Si la J es Jaime, debería de ser. No sabía que iba con Ginetta. Pues creo que había alguien con Ginetta en la clasificación general que me dejó acongojado con el tiempo. Dije, ojito con el Ginetta, que supuestamente es un coche algo menos competitivo. Así en general. Pero ojito que puede sorprender. Me da rabia porque tengo las presiones demasiado altas. Tenían que estar 0,3 por debajo. Las de adelante 0,4 casi. En alguna zona. Y las de atrás 0,2 o algo así. Así que... Está difícil, está difícil. ¿Dónde vas, hombre, Jaime? No me seas. Está probando trazadas nuevas. En Nürburgring. Madre mía, anda que yo también. Estoy parecido, Nada, el coche... No estoy yendo nada cómodo con el coche, así que no voy a marcar ninguna vuelta aceptable. Y está visto que tenemos... Está visto que tenemos sobrecalentamiento. No me la puedo jugar. Yo creo que no me la debería de jugar. Tened en cuenta que esto ya sería... Claro, lo que no sé es... Ostras, ahora tengo duda con el tema de la quali. Claro, si la quali pasa tiempo... Igual le pregunto a Raúl. Igual le tengo que preguntar a Raúl ahora en Discord en un momento qué va a pasar. Claro, si la quali es la que empieza a las 8 y la carrera es después, eso conllevaría que habría media hora más los 10 minutos que se tarda luego en arrancar la sesión de carrera y ya sabéis, la vuelta y tal y el arranque. Hablaríamos de más de media hora sobre ese tiempo, lo que hace que ya empiece a anochecer. Ojo, Que igual realmente estos minutos son falsos. Ahora, esta sesión ha comenzado con hora y media, ¿vale? Como es la carrera. Y si os fijáis... Se ha ido la grava, gente. ¡Hasta luego! Si os fijáis, estamos a 1:08 de que termine esta práctica. En realidad es menos, ¿vale? A las 8 termina. Claro, me está surgiendo la duda de realmente la hora de carrera, si incluye... Vámonos a box. No sé. Kiva, no hace falta, tranquila. Si hace falta preguntarle, pregunto yo. Que le tengo en Discord también, no te preocupes. Buenas, Albert. ¿Qué tal estamos?
¡Ay! Me cago en todo. Bueno, forma de desactivar el limitador de velocidad, ¿vale, chicos? Metiendo segunda. Si metéis segunda, se desactiva el limitador de velocidad al momento. Con el Aston es muy práctico porque la primera marcha es tan corta que en cuanto quitas el limitador tienes que meter segunda. Así que es mucho más rentable meter segunda. Lo malo es que para llegar a box hay que tener mucho cuidado con ello. Mucho, mucho cuidado. Vale. Vamos a hacer así. Y no voy a detener el motor para que no me levanten. Y ya está. Vale, pues tengo esa duda. Tengo esa duda. A ver, aún así, yo creo, vamos a hacer la de dejar los conductos como estaban. ¿Qué os parece? Yo creo que va a ser lo mejor. Voy a mirar por lo que sea la sesión. Clasificatoria, fijaos, nada, ya está, confirmado. Chicos, confirmado. El entrenamiento ha empezado a las 6. La quali empieza a las 6. Lo tenemos ahí, ¿vale? Lo estamos viendo ahí, así que no os preocupéis. La quali empieza a las 6, clasificatoria del sábado. Lo que significa que la carrera es a la misma hora, 6 del domingo. Conclusión, no hay por qué preocuparse. Volvemos a nuestro setup de carrera, ¿vale? Y ya está. Aquí tenemos los conductos bien y listo. Y lo que voy a hacer va a ser rodar, ¿vale? Buenas tardes, Jeff. Muchas gracias por pasarte, señor. Bienvenido a Halloween. Así que vamos a rodar. Tenemos hasta las 8, que empieza la quali. No he hecho ningún ensayo de quali. ¿Qué os parece si ensayamos un poco de quali, señores? Igual no estaría de más, ¿no? Ensayar un poco de quali. Es que tendré que sacar algún tiempo. Ojo, tenemos a Edu O'Mill por aquí también, con los GT3s. Os he dicho que habría nombres de proasos en ambas categorías. Y los hay. En vista de que está García Canosa, está O'Mill, que son nombres que ya me suenan. López, como no. Rodríguez me suena, pero no recuerdo el nombre. David, no estoy seguro. Fernández, Díaz. Tenemos un montón de nombres y apellidos aquí que son todos conocidos. Y en GT4 tenemos, como digo, a Ricky Rando, a Raúl Suárez. Y hay otros nombres que seguro suenan, pero bueno, yo ya sabéis que para los nombres no valgo. Así que vamos a hacer eso. Voy a coger el setup, ¿vale? Setup de gatuercas. Y voy a quitarle ahora mismo combustible. Y vamos a ver si realmente soy capaz de mejorar tiempo con menos combustible, porque no sería la primera vez que no lo hago. No voy a quitarle todo el combustible del mundo. Le voy a dejar a 2,5 por vuelta. Le voy a dejar 15 litros, ¿vale? Que es una barbaridad, pero debería ser suficiente. Ya sabéis que no me gusta ir tampoco súper ligero, porque al final el coche se vuelve un poquito incontrolable y eso también es peligroso. Podría intentar quitarle a la trasera, pero el coche ya de por sí es bastante cabroncete. No sé hasta qué punto para quali puedo intentar quitarle a la trasera. A ver, podría probar. Podría probar, pero igual es muy arriesgado. Nada, vamos a ir así, que ya sabéis lo que os he dicho siempre. En competición el ala trasera no es como en otros simuladores. Un toque de ala trasera no os va a dar la vida, ¿vale? Así que no es un drama. No es un drama, básicamente. Vamos. A entrenar un poquito. De momento no hace falta dar las luces, pero creedme que en un ratín lo hará. A ver, ¿quiénes están por aquí? ¿Nadie más? Vale. Libre. GT3 es delante, así que escaparán. Bueno, este no. Vamos a ver si viene gente, porque me gustaría dar, yo qué sé, 3 vueltas a tope. ¿Qué os parece? Madre mía, el sol. Se me han olvidado las gafas de sol, chicos. Siempre se me olvidan, pero algún día os juro que aparezco con gafas de sol. Porque, madre mía. Vámonos. Pasa el Lexus. Viene alguien más detrás y es GT3. Así que voy a ir pendiente de no fastidiarle la vuelta, porque yo no estoy en vuelta. Vale, así que importante. Vamos a intentar no fastidiar al resto que vienen en vuelta. Este Audi, me quedo a la derecha. Vámonos. Voy a intentar hacer uso de los intermitentes cuando pueda, ¿vale? Para indicar en qué lado me voy a quedar cuando viene un GT3. Pero bueno, ya sabéis que hay muchas circunstancias en las que luego en carrera no estoy yo como para andar pendiente de los intermitentes, pero lo intentaré. Siempre me ha gustado. Ya que competición nos lo permite, pues es un detallazo. Vale, otro pequeño detalle, aunque eso ya lo sabéis de otras multiclases que hemos corrido en competición, cuando corremos en la categoría pequeña, en este caso GT4, sabréis que la quali en el relative es la general
y la que vais a ver también en Motorsport TV, si os animáis a pasaros por su canal para la retransmisión oficial. Kiva, no hace falta que lo pases ahora, luego cuando empiece ya la carrera pasamos, antes de la carrera pasamos la retransmisión oficial por si alguien quiere ver la salida y todo ya desde ahí, ¿vale? Ahí me he ido largo. Y lo dicho, la quali general que vais a ver ordena los números de forma secuencial, no ordena cada categoría con su número como hace iRacing, que es un pequeño error. Así que todo ello conlleva que vais a ver números muy altos. Por ejemplo, a mí ahora me veis en la posición vigésima, 20, ¿vale? Y no estoy el 20 de mi categoría, ¿vale? Lo que pasa es que en el relative no puedo separar relative por categoría, porque un relative es un relative, te tiene que decir lo que tienes cerca. Pero por desgracia, los dichosos numeritos tenían que venir por categoría. El número de la posición tenía que ir por categoría. Y es algo que Assetto, pues no me digáis por qué, no ha decidido hacerlo así. Yo creo que es lo suyo, no lo considero un bug, pero para mí desde luego sería algo positivo. Y no sé si alguien lo habrá propuesto alguna vez, seguro que sí. Y si no lo hacen, por algo será. Si hago así, ¿vale? Cambio el panel y os puedo poner la clasificación de GT4. Por tanto, ahora debajo mío, ahí va, ¿qué hago? Estáis viendo la quali de GT4, ¿vale? Y ahí, como veis, no estoy el vigésimo. Muchas gracias y de fue. Buenas tardes, tío. Feliz Halloween. ¿Qué pasa, Ricky? Bienvenido, mucha suerte a ti, tío. ¿Qué tal estamos? Sabía que te ibas a pasar en algún momento, ya te he visto en pista. Ya hemos hablado de ti, ya te hemos puesto a parir. Llegas tarde, lo siento, no te has podido defender. Así que, lo que os decía, que no estoy vigésimo. Estoy también muy, muy abajo, pero no estoy vigésimo, que a mí ya me anima, ¿vale? Yo vengo a luchar por el top 10. Por eso soy feliz. Pasa un Porsche GT3. No, no quiere pasar, me parece genial. Pues ahí sí podía pasar, hombre. ¡Hasta luego! Eso no hay que hacerlo si no queremos tirar la vuelta de quali a la basura. Y bueno, a partir de ahora pues me toca empezar a concentrarme. Bueno, hasta luego. Porque quería dar... Ah, pues no, no empezamos a concentrar. Ah, coño, que la quali es a las 7:30. Vale, que la quali es a las 7:30, chicos. Genial. Ricky, muchísima suerte en pista, tío. Y vamos a darle caña que empezamos los GT4. Que no sabía que la quali era a las 7:30, que pensaba que era a las 8. Nada, chicos, empezamos quali. 15 minutos tenemos. Concentración, ¿vale? Tenía el setup ya puesto para quali, así que vamos a lo nuestro. Salir. Lo primero, salir a pista, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Vamos a levantar el coche porque creo que están de aquella manera las ruedas. Rubén Alba, buenísimas tardes, tío, bienvenido. Así que vamos allá. Venga, salgo de los últimos GT4 por lo que veo, pero bueno, lo que hay. Dejamos pasar. Creo que he calado el coche. Literalmente. Vamos allá. A por esa quali, señores. Bueno, tenemos litros para quali. No lo había entrenado, pero ahora ya es por narices. De verdad, os aseguro que pensaba que a las 8 empezaba todo. Y resulta que no. Resulta que empezaba la quali a las 7:30. Soy un crack. Bueno, vamos allá. En el relative ahora mismo, como solo estamos GT4s en pista, no me voy a preocupar por nadie. Solo de la clasificación, ¿vale? Así que ahora mismo debajo mío vais a ver literalmente el relative. ¿Qué os parece? Vamos a darle caña. Kiva, vamos a hacer predicción, pero para la carrera. Si tú no puedes hacer, me avisas o me lo dices ya y ya está. Y luego lanzo yo la predicción porque vamos a tener 15 minutos de quali de GT3, ¿vale? Para hacer una predicción. Así que, ¿qué os parece? Dependiendo de cómo clasifiquemos, hacemos una predicción para la carrera, ¿vale? Depende de cómo clasifiquemos. Ahora me veis primero porque he sido el primero en entrar al servidor. Ya está. No hay otra razón. Y por cierto, me he puesto un número de la clase de aficionados de GT, que es una de las clases que lleva el número en negro. Así que ya veis que en la clasificación aparecerá gente con número en rojo, gente con números negros. Solamente depende de la clase de GT4 a la que pertenecemos. Si pros, si aficionados. Es algo que es simple personalización, ¿vale? No tiene nada que ver ni con quién compites, ni tu nivel, ni nada en absoluto. Es apariencia. Sé que engaña bastante, pero a mí me gusta mucho tener el número en negro y hace que en la quali general me veáis súper rápido también. Así que buscad la oveja negra de Halloween y ese soy yo. Antonio, ¿qué tal estamos? Eres un buen remedio para la resaca que tengo. Bueno, feliz Halloween, compañero. Claro, es que Halloween es el domingo porque lo que dan miedo son las resacas del sábado, que se os van de las manos.
los sábados, las resacas seguro que también. Yo he tenido sábado tranquilo porque aquí ha hecho mal tiempo, así que decidí quedarme en casa para estar hoy fresco, aprovechar un poquito más la mañana y estar guay para ahora. Así que, lo dicho, que sea leve esa resaca y vamos allá, a por la quali, señores. A ver, me gustaría sacar un tiempo mínimamente aceptable ya para empezar, ¿vale? Porque te quedas más tranquilo cuando haces un tiempo aceptable. Lo malo es que no sé qué es un tiempo aceptable para mí ahora mismo. Sé en qué tiempos he rodado, pero para nada sé, con esta temperatura, qué voy a poder considerar un tiempo aceptable. Bueno, ya sé que esto no, porque acabo de liarla en esa frenada. Los neumáticos están fatal. Estos neumáticos no están bien todavía ni para atrás. De hecho, wow, las presiones están hechas una mierda. Creo que voy a tener que entrar a cambiar presiones. Tengo miedo. Tengo miedo de por qué las presiones están tan mal. Vale, ya sé por qué. Puede ser por el peso y porque la temperatura de pista esté de aquella manera también. Ojito, ¿eh? Ojito. Adelante ya empiezan a estar mejor. Vale, podemos tirar a la basura esta vuelta después de que este Alpine se nos meta adelante seguramente. No, se ha apartado. Vale. Ok. La verdad es que prefiero rodar, ¿eh? Prefiero rodar a muerte, aunque tengamos tráfico, a empezar a dejar pasar gente y que no pare de llegar tráfico, poder molestar a alguien en su vuelta. Igual mejor vamos con todo y ya está. ¿Qué os parece? Como veis, hay igualdad. Parece que no se me escapan los de adelante. Claro que los rápidos han salido antes, así que ahora mismo estoy yendo bastante despacio, por lo que veo. Creo que soy lento en quali, ¿eh? Ya sabéis que solemos tener mejores ritmos en carrera. Y aún y en todo hoy, no espero tener gran ritmo, ya os lo digo. He visto las clasificaciones generales y probablemente luchemos por el top 10. Que por cierto, no es ninguna chorrada porque no hay gente lenta precisamente. Y considerad algo, ese McLaren es muy rápido. Y considerad algo también interesante, que es el hecho de que... Madre mía, se lo come el McLaren al otro Aston. Se tocan, pero bueno, señores, que estamos en quali. Venga, vamos, estoy quinto. Ahora están las ruedas bien, ¿vale, chicos? Ahora. El Aston anula vuelta. Yo tengo que ir ahora por nuestra vuelta, chicos, porque ahora están bien las ruedas. Aquí he perdido un montón de tiempo antes. Hay que ser suave. Pie a fondo. ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, voy a por la siguiente vuelta. Voy a levantar. Nada de sobrecalentar neumáticos, ¿vale? Suave, suave. He anulado la vuelta, así que tengo que intentar no fastidiarle la vuelta al Aston de detrás. Aunque ahora que lo pienso, el Aston de detrás ha levantado, así que nada, en realidad el Aston no está en vuelta. González no está en... Ah, ¿es un Gineta? No he dicho nada, pensaba... Sí, es el Aston, vale, que no estoy con el Relative, perdonad, chicos. Vamos, voy a ir suave. Nosville, ¿qué tal estamos? ¿Les falta un poco de presión? No, qué va, esto es GT4, Nosville, no te confundas. Están bastante bien. Atrás, en todo caso, me falta un poquito de presión, pero es porque ahora estoy yendo suave. Pero en todo caso, atrás sí que podría faltarme algo, pero no te preocupes. No es un drama. Y ahora voy muy suave, ¿vale? Muy, muy suave. Y vamos a dar la siguiente vuelta porque tengo combustible de sobra. He echado de más. Vale, López delante. Voy a levantar. Tenemos hueco. Así López sabe que yo voy levantando también. González. Vale, nada. Qué raro se me hace no estar con el Relative. Venga, va. Estamos libres ahora. Ahora es cuando la lío en la primera curva, según empezamos la vuelta buena. Os lo aseguro. Pero bueno, da igual, vamos allá. Venga, López delante. No sé si me va a fastidiar la vuelta. Ha ido muy lento en esa última curva, pero veremos a ver. 22 minutos, de los cuales nos pertenecen 7. 7 minutos, ¿eh? No, Nosville, 27 y medio no es óptimo en GT4. 27 y medio no es óptimo para nada. Son 26, 7, 26, 8. Lo óptimo. Mierda, me va a fastidiar la vuelta. Me va a fastidiar la vuelta.
Me va a fastidiar la vuelta. Sí, me va a fastidiar la vuelta. Nada. Anulo vuelta. ¿Cómo están las presiones? 26, nada. Están muy mal. No voy a poder calentarlas para la siguiente. ¡Qué mal! Dios. Bueno, lo voy a intentar. Lo voy a intentar porque no me da tiempo a dar otra, yo creo. Tengo que llegar a box, salir y dar vuelta. ¿Me da tiempo? ¿En 6 minutos? 6 minutos serían 2. Es que la tercera vuelta es la buena, No sé. Muy justo va a estar. Tengo que llegar a box. Y llegar calentito, además. Voy a intentar adelantarle. Te tengo que adelantar, compañero. Vale. Esto no es lo mejor, pero es que hemos coincidido así y él también ha tirado la vuelta ya. Así que vamos a ir a por la siguiente. Ahora sí. Ahora puedo ir a por la siguiente. No, las ruedas para nada están en su estado óptimo ya de desgaste. Pero es lo que hay. No me la puedo jugar, chicos. Vamos a por la vuelta. Venga. No están tan malas presiones. Vamos allá. ¿Qué pasa, Salgueiro? Sí, el coche va. El que no va soy yo. Vamos. Un mesecito más. Maneras variadas de fastidiar el focus, ¿eh? ¡Antoine! ¡Muchas gracias, hombre! 10 mesazos, madre mía. Bueno, venga, va, que estoy en focus. He frenado mucho ahí. No me lo puedo creer, me voy a comer a otro. No me lo puedo creer. Creo que ahora ya sí no tengo tiempo para hacer la cual. Si me como a este Porsche, no voy a tener tiempo. Tengo que intentarlo. Bien. He perdido tiempo, pero da igual, chicos. Eso es todo, nada. Me da igual ser medio segundo más lento, pero necesito al menos un tiempo un poquito mejor de lo que tenemos. Porque la vuelta que tengo es una basura ahora mismo. Venga, va. Uf, vengo recortando 0-7. Vamos allá. A ver, si puedo dar, daré la siguiente a tope también, ¿vale? Pero ya voy a ir con combustible. De hecho, no voy a tener combustible. ¿Por qué coño me ha pegado ese latigazo? Espero que no sea porque alguien ha entrado a la sala. Porque me cago en todo. Bueno, 0-8. Vamos, chavales. Estamos terceros. Me van a quitar esa posición, ¿eh? Me van a quitar esa posición seguro. Pero no pasa nada. No ha sido para nada buena vuelta. Ya lo habéis visto. Hemos adelantado a un coche lento. Y bueno, no he clavado para nada el último parcial. Pero, uff. No, hasta que no termine nada. Aquí va. Tenemos ahora 15 minutos por delante. Más de 15 minutos por delante. No te preocupes. Van a estar los GT3s clasificando. Así que cero dramas, ¿vale? Cero. Nada, no vamos a pensar nada hasta que no termine nuestra clasificación. Salgueiro, sí, se nota. O sea, soy más rápido que con el agresivo. Pero aún así siento que le falta algo. Noté algo al coche, especialmente en esta bajada. En la bajada de izquierdas, de ahí arriba. Noté como que quiere subvirar un poco el cabroncete. Noto que también sobreviraba un poquito más. Y con el control de tracción se contenía. Porque en el agresivo yo iba con el control de tracción al 1 o al 2. Pero así se contenía, así que guay. Mirad qué guapo el BMW de Halloween de este señor. No sé quién es porque no llevo el relativo ahora, pero está guapísimo. Hay skins muy bonitas y me atrevería a decir que las skins más bonitas de la carrera de hoy están en los GT4. Yo lo dejo caer. Y no por mi coche precisamente, ¿eh? Pero es mi opinión.
Vámonos a box, chicos. He anulado la vuelta, pero no pasa nada porque no iba a darla. Tengo que ir a box. Es obligatorio ir a box. Y bueno, y no me quedaba combustible, así que para el caso. Vale, quedan 17. No me da tiempo. No me da tiempo ya a dar otra vuelta. Zucker, esto no me ha avisado que estabas en directo. Lloro. Pues tranquilo que llegas a tiempo. Estamos... Bueno, eso hay que intentar evitarlo. Estamos en quali y ya he dado la vuelta. Así que ensayamos ahora mismo para the box. Vale, así hay que intentar no entrar. Vamos. Me da mucha rabia que la primera sea tan corta porque tengo que meter primera para que aplique el límite en box. Y es un rollo porque no puedo apurar y poner el limitador, sino que tengo que frenar un poquito antes para que me dé tiempo a bajar hasta primera, y la primera retiene demasiado el coche. Está un poco mal, el Aston para eso es jodidete por culpa de la primera marcha tan corta. Pero bueno, da igual. Vámonos a box. No sé si... Bueno, da igual. Vamos a hacer así. Y ya está. ¡Hala! No detengo el motor y volvemos a pista. ¿Os parece? Así que está prohibido el uso de escape box, por si teníais duda. Y bueno, vamos a cotillear a ver por qué hay otro coche encima mío. No entiendo nada. ¿Por qué hay otro coche? Espero que no sea un bug, pero hay un coche encima mío y no me gusta compartir la... posición de box. Bueno, luego nos reordenaremos después de quali, creo que nos reordenamos. Vale, chicos, tenéis la clasificación ahora mismo en, a la vista, ¿vale? Porque básicamente ahora mismo solo hemos clasificado los GT4, después llega la quali de GT3. Zucker, muchas gracias. Feliz Halloween para ti también, tío. Muchas gracias por pasarte, señor. Salgueiro, ¿por qué hay límite de cajas de pit? Pues puede ser, pero pensaba que entrábamos todos. Salgueiro, tío, ¿estamos cuántos coches? Bueno, claro, somos 50 coches, ojito, ojito. Así que, si entras al mismo tiempo que él, ¿no puedes parar? ¿En serio, Salgueiro? O sea, que hubiera sido mucho mejor estrategia entrar el último al servidor para no duplicar, ¿no? Para no compartir. Porque si entras de los últimos, seguramente no compartan los de atrás. ¡Buah, qué liada! ¡Qué liada! Vale, no, pues esperemos. Es otro Aston, además, es hermano pequeñín. Acaba de salir, de hecho, ahora salen los GT3s a clasificar, ¿vale? Se ha terminado la quali de GT4, así que esta es la quali actual de GT4, chicos. Me sorprende mucho estar donde estamos, no os voy a engañar. Creo que la gente se lo ha tomado con mucha calma. O sea, esta es la quali. Voy a poner aquí GT4 para que no despisten ahora los tiempos de GT3s. Tenemos a, creo que es Víctor, pero no estoy seguro. Creo que es Víctor Martín, ¿vale? Con BMW, tenemos a Raúl Suárez con el Chevrolet Camaro segundo, ha hecho el mejor tercer parcial, yo no tengo el mejor parcial en ninguno de ellos. Ricky Rando está cuarto, nosotros terceros. Ricky Rando está cuarto, estaba yo bastante seguro de que Ricky iba a estar... Como os venía diciendo, estaba yo tan seguro de que Ricky iba a estar delante mío, que según lo estaba diciendo, la quali ha dicho, a ver, espera. Que te pongo a Ricky donde tiene que estar. Y ya está, ¿vale? Así que gracias, Ricky, por haber pasado ahora por meta. Debe de haber sido seguramente el último que estaba cerrando su vuelta cuando ya están saliendo los GT3s, pero eso estaba permitido. Así que Ricky acaba de hacer ahora ya sí su buena quali, ya decía yo. De hecho, ha clavado el tercer parcial, mejor tercer parcial para él. 2-4-3. Y yo he marcado un 2-4-5. Así que estamos en... Bueno, a ver, os voy a ser sinceros. La quali de GT4 es preciosa. O sea, 2-4-2. 2-4-3. 2-4-3. Nosotros no. Ricky Rando y Suárez en el mismo tiempo. 2-4-5. Nosotros. 2-4-6. López por detrás con el McLaren. Que había un McLaren rapidísimo. Yo no sé cómo he dado una vuelta tan rápida. Es el combustible, que se nota mucho, ¿eh? Estoy empezando a darme cuenta. 2-4-8 para otro McLaren. 2-4-9 para el Porsche de Pozo. 4-9 para un Alpine. Ojo, Alpine, ¿eh? Parece que Alonso les está dando también algo de soporte para evolucionar el coche aquí en los GT4. 2-5-3, o sea, estamos en 2-4 los primeros 8 pilotos. Aprovecho ahora que hay tiempo de espera para renovar. Mucha suerte, Gorka, Kurselit. Claro que sí, bien hecho, Jez. Muchas gracias por esa espera, muchas gracias por esos bocinazos. Y muchas gracias. Por esos 13 más un mes. Ah, no, que suena con el 13. Bueno, da igual.
Hubiera sido muy gracioso, ¿eh? Los que renovéis y hagáis 13 meses hoy, en Halloween, tiene que ser muy gracioso. Pero muchas gracias, Jeff, por esa renovación, tío. 14 mesazos, te vas a por el añito y medio. Así que muchas, muchas gracias, señor. Buenas noches, Carro. ¿Qué pasa, Ricky? Bienvenido de nuevo. Ya veo que has llegado. Creo que has sido el último en pasar por meta en la vuelta. Yo diciendo, habrá clip de ello. Espero que Kiva lo haya sacado, ¿eh? He dicho, no sé por qué Ricky no está delante mío. Has pasado por meta y te has puesto delante. Así que, like a eso. Muchas gracias. De no ser porque lo he dicho yo, tú no estabas delante mío. Así que nada, Ricky y Raúl ahí clavando los tiempos. Yo no tenía pensado ser competitivo para nada. Es verdad que en mis entrenos siempre he ido con en torno a 40 litros, ¿vale? Y creo, me ha dado la sensación de que el combustible se nota una barbaridad. Y eso hace que ahora de repente estemos delante. Porque os aseguro que estaba el 12 en la clasificación general, habiendo rodado ya con el setup de gatuercas y habiendo rodado con 40 litros. Así que se nota mucho el combustible. Sí, Ricky, pero pensaba que había mucho nivel, de verdad. Bueno, hay mucho nivel aquí, pero pensaba que había tanto nivel que yo iba a estar ahí en el top 10 diciendo, bueno, genial, pues nada. Aquí el señor Suárez se ha sacado un setup del Averno y venga. Pero se ve que sí, se ve que el combustible se ha notado mucho. Yo no había marcado ni un 2-4, ¿vale? En entrenos, ninguno. Y acabo de hacer un 2-4-3 así, en una vuelta que para nada era buena. O sea, estoy seguro de que yo estaba en el 2-4... perdón, he hecho un 2-4... Me lío. 5. Estoy seguro de que yo estaba en el 2-4-3 de estos señores, si llego a no tener tráfico. Así que, lo dicho, era el combustible. Y aún así, bueno, creo que por delante son más rápidos, pero... Pero oye, quizá podamos luchar, ¿no? En este top 5 bonito, yo creo que vamos a luchar. Sí, Zucker, vamos a lanzar predicción. Ángel, ¿qué te cuentas? Buenas tardes y que te dejen hacer tu carrera. Así tiene que ser. Claro que sí, Ángel. A ver si hay suerte. Dependemos mucho de los GT3s que están ahora en quali. Dependemos muchísimo de los GT3s en la salida. Primeras tres vueltas. Ya sabéis que es peligrosísimo que un GT3 con un incidente o con una mala salida en la parte de atrás de su parrilla sea adelantado por GT4s o que directamente salgan de atrás. Es un infierno. Eso va a ser lo que más terror va a dar de esta noche de Halloween, estoy seguro. Si sobrevivimos esas primeras vueltas, hay que de verdad dejar pasar a los GT3s, porque puede que encima sea gente que va caliente porque ha tenido un incidente, quiere remontar a muerte, quiere ser el héroe de la remontada. Puede ser gente que es pues simplemente más aficionada y que ha entrado al GT3 el último y oye, que está ahí porque tiene todo el derecho a estar. Esto era un evento gratuito para toda la comunidad, o sea que venimos a pasarlo bien. Por tanto, con esa gente que está atrás, no tengo nada en contra de que participen, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Porque puede haber gente un poquito más aficionada o que no ha corrido este tipo de eventos y no se da cuenta de que los GT4s no nos tenemos que apartar. Tenemos que facilitar saber que están ahí los GT3s cuando nos tiren el coche por aceleración, pero no podemos apartarnos. Así que no pueden hacernos dive bombs porque el GT4 además es un coche muy técnico de llevar, es un coche que depende mucho de atacar bien la curva y si entras un poco pasado o tienes que abrirte en medio de ella, te vas al garete porque no tenemos aerodinámica, ¿vale? Rando, ¿tienes miedo? Sí, estoy diciendo todo esto para meterte miedo, a ver si hay suerte y cometes algún fallo. Raúl ya me ha dicho que un GT3 le va a matar, así que con Raúl ya lo he firmado, ¿vale? Y ahora estoy metiéndote miedo a ti, porque si te consigo meter un poco de miedo a ti, Rando, pues creo que me llevo la segunda posición gratis. Así que vamos ya por la predicción, ahora ya en serio. Vamos a predecir un podio. Kiva, ¿te parece? ¿Qué os parece, chicos? ¿Predecimos un podio? Yo lo veo, ¿no? ¿Predecimos un podio? Yo digo que sí. Es probable que me quiten la cuarta posición y que luego estemos ahí los quintos diciendo ¡qué bien, top 5! Y vosotros, hijo de perra, me he jugado todos los puntos al podio y has perdido. Y yo, ¡bien, top 5! Pero es lo que hay. Yo vengo a luchar por el top 5 en una categoría que me gusta muchísimo, pero voy a ir a por el podio. Siempre hay que ir a por lo que esté más adelante. Así que, de momento, vamos a salir adelante como para intentar a ver si hay un poquito de suerte. Y bueno, pues somos zorrillos en la salida y tenemos un poquito de suerte. La verdad es que las salidas con las multiclase, muy probablemente hay algún GT3 de por ahí, así que hay que cruzar dedos y, como digo, ser un poco zorro. Buscar bien una posición y saber verla, no tanto por zorrería sino por inteligencia o por suerte. Ya digo, hay muchos factores ahí, pero buscar una posición segura en pista va a ser difícil, ¿vale? Así que, ¿cuánto has lanzado, Kiva? ¡Kiva! Pero, Kiva, ciérrala. Kiva, cierra eso, devuelve los puntos, cierra eso. 10 minutos, por favor. 10 minutos, quedan 7 minutos de quali
más los 2-3 que tardamos en arrancar. 10 minutos de predicción, por favor, Kiva. Así damos tiempo a los que van llegando, que seguro que se anima más gente de aquí a 10 minutos y llegan a tiempo para la predicción. ¿Os parece? Así que devuelve, porfa, todo y lanza ahora mismo otra, la misma, de 10 minutos. Y, porfa, la gente, enteraros, ¿vale? Va a lanzar Kiva ahora otra predicción de 10 minutos. Si habéis apostado algo de sin puntos, perdón, predecido, algo predicho, mejor dicho. Si habéis predicho algo con vuestros sin puntos, ahora podéis predecirlo de nuevo con más. Si antes ibais todo o nada, ahora es sí a todo o nada. Y ya está. Explorer, ¿qué tal estamos? Feliz lunes con una hora menos de luz. ¿Cómo es eso? No, aquí es... Ah, bueno, cierto, cierto. Sí, aquí sería hoy ya, ¿no? El cambio de hora lo aplicamos ayer. El cambio de hora lo aplicamos ayer, así que técnicamente el cambio de la hora menos era ayer. No lo sé. En todo caso, hoy, pero mañana no. Lo único que la luz es verdad. La luz ahora se va al garete antes. Sí, sí, sí. Así que lo dicho, sí a todo, Basajaun, efectivamente. All in, lo veo, lechuga. Darle cañita, darle un poquito de cariño a esa predicción. 9 minutos y medio por delante. Darle caña y... Pues eso, que ahí está la quali, ¿vale? Hemos clasificado cuartos, vamos a por el podio. Siempre la predicción, siempre por regla, va como mínimo una posición por delante del estado de... el resultado, quiero decir, de la quali. Así que, cuartos hemos quedado, hay que ir a por el podio. Ya está. Que luego haya tres tíos detrás que son el doble de rápidos que yo y me van a quitar las pegatinas, es muy probable. Pero oye, la predicción se juega así. Juego psicológico, ya te digo, Ricky, a tope ahí. Y nada, espero que disfrutéis de la skin en la TV. Por cierto, vamos a hacer un poquito de spam ahora que estamos con calma antes de carrera ya, ¿vale? Os permito utilizar algún multi-twitch o algo para estar viendo al mismo tiempo la retransmisión oficial. No tengo el multi configurado con ellos, con Motorsport TV. Pero Kiva, si tienes por ahí el joder, me saldrá el link de Motorsports TV, sí, ya lo ha pasado, pues Kiva os acaba de pasar el enlace, ¿vale? De la retransmisión oficial de Motorsport TV, ya sabéis, esa gente a la que ya le hemos hecho más de un raid, la que está detrás de prácticamente todas las competiciones, de Assetto.es, de Assetto Sim Racing Series, de otras muchas comunidades en las que ni siquiera he participado aún. O sea que mi apoyo a esa gente, que se lo está currando poquito a poco y va mejorando. La verdad es que las últimas retransmisiones que he visto van finísimas. Yo se lo dije la última vez, no sé qué pepino de ordenador habéis comprado, pero va finísimo. A mí no me van las retransmisiones tan bien ni de coña. Así que lo dicho, que podéis ver también su retransmisión para ver qué está pasando en el resto de la carrera. Pero quedaros aquí, que lo bueno pasa aquí siempre, en el cockpit. Así que nada, sobre la quali, pues tenemos aquí ya las posiciones generales, ¿vale? Lo que estáis viendo ahora a la izquierda es la clasificación general, con los GT3s ya marcando tiempo. Tenemos a J. López, que no sé si es Javi, no recuerdo los nombres. Tenemos a Edu O'Mill, segundo, ya sabéis, un proaso. Así que si está ahí arriba, haceros la idea del nivel, porque están los primeros tres en 0-2 segundos. Ojo, ojo, ¿qué se necesita para encender una vela, Explorer? ¿Qué se necesita para encender una vela? Tiene trampa fijo. Tiene trampa fijo. No te voy a responder porque me vas a trolear, Explorer. Básicamente. Ay. ¡Fuego! ¡Claro que sí! ¡A fuego! ¡A tope hay! Esa es la respuesta, en serio. Era la buena. Sí. Ojo, ¿eh? Eso no me lo esperaría. Así que, nada. Voy a dejar ya el setup del señor Gatuercas por aquí, ¿vale? Y lo voy a revisar con vuestro permiso, así que dadme un segundín. Lechuga, que es una vela. Y fuego también. Que esté apagada, también. Bueno, la puedes encender. Si está encendida, la soplas y la vuelves a encender. Eso no es una, no es un prerequisito. Se puede arreglar ese prerequisito. Bueno, pues mientras os entretenéis en el chat, voy a revisar un poquito el setup, ¿vale? Con vuestro permiso y el de Gatuercas. Porque en principio he metido el de carrera y la verdad que os diga, no sé qué va a pasar con las presiones después de lo que acabo de ver, ¿vale? Os soy sincero, no sé qué va a pasar. Igual las subo un poco, porque sé que van a caer con la temperatura, ¿vale? Sé que van a caer. Así que ahora tengo que pensar seriamente qué hacer en estos 2 minutos. Vamos a subirlas. Vamos a intentar ir en 27. P6, ¿vale? Y eso implica subir, pues yo creo que entre 0-2, 0-4, porque a mitad de carrera va a empezar a caer la temperatura.
¿vale? Y ojo, porque la parada en box vamos a tener que ajustar las presiones en carrera. Vamos a hacer una parada en box y vamos a parar a echar combustible. Pero también vamos a parar para cambiar ruedas, ¿vale? Es probable que alguno se la juegue y no cambie ruedas, pero no voy a hacer la chorrada porque las presiones creo que se van a difuminar mucho, van a moverse mucho a lo largo de la carrera y cuando empieza a caer la temperatura porque va a anochecer, creo que las presiones se van a ir al garete. Es inviable prácticamente estar con las mismas ruedas día y noche. Inviable en Assetto Corsa Competizione. Así que vamos a intentar y lo que voy a hacer va a ser subir, pues por ejemplo 0-4, ¿vale? Cada rueda. ¿Por qué? Porque creo que con esto tendríamos un margen de un par de graditos. Igual hasta me he subido demasiado al carro, voy a subirles 0-3. Es que me da miedo cuántos grados le da tiempo a la pista a bajar con el tiempo acelerado. ¿Cuántos grados va a bajar? Pero mínimo 2 grados tiene que bajar. Así que voy a dejarlo ahí y es muy probable que tengamos problemas con las presiones hoy, ¿vale? Muy, muy probable que tengamos problemas. Ya os lo voy adelantando. Pero yo qué sé. Vamos a probar. ¿Vale? Vamos a probar. Y lo que sí que me he dado cuenta es que en quali hemos tenido problemas, pero era por el peso. ¿Vale? Era por el peso seguro. Así que... Claro, el peso también va a bajar un poco. No sé, voy a dejarlo ahí. Ya está, me la he jugado un poco. Yo creo que no va a ir muy allá. Yo creo que la habré liado seguramente en algún aspecto, pero vamos a dejarlo ahí. Voy a quitar las telemetrías para que no se líe el juego con guardar absolutamente nada. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Por cierto, creo que voy a ser la primera posición de box. Así que mucho cuidado en box con despistarme con la entrada. ¿Vale? Y por cierto, me acabo de dar cuenta de que... Oh, Dios. No tenía bien puesto el combustible. Vale, los conductos de freno los tenía bien puestos. Pero el combustible no. La madre que me trajo. ¿Con cuánto iba a salir? Creo que... Vale, creo que sé cuál es el total. Vale, ya está. Creo que salgo con esto. Así que estoy haciendo ahora los cálculos porque me he dado cuenta de que no la había guardado bien. Vale, ya está. Dejo las presiones actuales y después, sobre las presiones actuales, intentaré calcular, ¿vale? ¿Cuánta presión poner a los neumáticos nuevos para la noche? Muy probablemente presiones más elevadas. Pero por si acá, voy a dejarlas como están. Para que si se me descuadran, podamos calcular sobre lo que tenemos. ¿Vale? ¿Qué os parece? Y ahí me vais a ayudar vosotros, seguramente. Seguramente me ayudéis vosotros, porque si no estoy muy vendido. ¿Vale? En carrera. Y cada vuelta que pasa luego te pones más nervioso. ¿Dónde abrir el menú? ¿Dónde toquetear? Es bastante duro. Así que veamos a ver. Y nada más por mi parte. Conductos ahora están bien. Las presiones espero de verdad que estén bien, porque ahora mismo me he liado un poco con lo que había puesto. Me he liado un poco barra bastante con lo que tenía puesto. No sé, la verdad que os digo, ahora no tengo nada claro sobre que tenga bien el setup, ¿eh? Voy a guardar esto, dadme un segundín. ¿Vale? Ok. ¿Por qué no me responde el señor? ¿Vale? No me responde el volante, genial. Ahí está. Vale. ¿Por qué no me responde el volante? No sé qué está pasando. Os aseguro que no sé qué está pasando. Se ha terminado la sesión, supuestamente. Vamos a esperar, a que salte la sesión.
Dadme un segundín. Dadme un segundín. Vamos a esperar a que inicie sesión de carrera, que todavía no ha iniciado. Y ya está. Y cuando salte la sesión, pues ya vemos a ver qué ha pasado. Es que se ha terminado la quali, pero... no sé. Creo que hay alguien todavía en vuelta y por eso se ha medio bugueado esto. Creo que hay un GT3 por lo que veo en el mapa en vuelta. Así que no os preocupéis, que ahora termina. 48 coches, que iba. Sí, sé que se ha abierto algún huequito justo al final, pero bueno. Me da mucha rabia que no podáis ver el coche guay, de verdad. O sea, me da mucha rabia esto de tener que compartir pit. A ver si no tenemos leña en box. Pero bueno, por lo demás... me han surgido dudas ahora, con las presiones. Por culpa de tener dos. Por culpa de tener dos estrategias. Ahora le he hecho un ojo. Ahora le echo un ojo, chicos. Espero que haya 3 minutos o 4 para el warm-up. La predicción ya se ha terminado, así que nada. Y... venga, maldita sea, que estoy muy nervioso. Ahora aumentan los nervios. Chan, 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 chan. Ahora voy a mirar qué estrategias tenía, ¿vale? Y depende de cuál estuviera. Como he tocado el último setup para carrera, creo que me voy a quedar con el anterior. Para carrera no, para quali, creo que me voy a quedar con el que tenía justo antes. Así que vemos ahora, en cuanto saltemos de sesión, lo vemos. Raúl ha dicho, tranquilos, tarda un ratín. Vale, ha visto que yo me estaba poniendo nerviosete también, así que no pasa nada. No pasa nada. Ay, ¿qué iba? Pues oye, ahí estaba el sitio, ¿eh? Ahí estaba el sitio. Pero es verdad que son muchos coches y da miedo, ¿eh? Da miedo aquí venir con un coche en plan aficionado siendo un poquito lento, ojo. Tenemos solo 3 minutos. 3 minutos. Gatuercas, ven para acá. Dame un segundín. No funciona el teclado. O sea, el... no sé qué ha pasado con el volante, chicos. No sé qué pasa. Falla, no falla. Vale, ahora va bien. Vale. Ok, sí, sí estaban diferentes, sí. Vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Venga, me la juego. Combustible está bien. Y aquí hemos dicho que íbamos a meter esto y... esto. Creo que voy a meter... vale. Voy a intentar alargar un poco la parada, ¿vale, chicos? Un poco. Y creo que debería de ser suficiente. Pero mis creos ya sabéis que son de jugársela un poco, ¿eh? Así que espero no quedarme sin combustible. Espero no quedarme sin combustible y que de repente los consumos no aumenten mucho. Y si no, igual meto algo más, ¿eh? Por no jugármela. Venga, va. Así. Ya está. No me la voy a jugar en nada. Usar presiones actuales, sí. Los conductos de freno están genial. Creo que está todo genial, chicos. Estoy revisando todo. No sé cómo han ido estas presiones. No estoy del todo seguro, pero creo que este setup lo dejé guay. Así que voy a hacer otra cosa, que es borrar el otro, porque me da mucho miedo. Así que este... borrar. Sí. Ya está. Listo. Listo, quitamos a Gatuercas del medio y señores, un minuto para que todo comience. Vamos allá, muchas gracias, Kiva. Y muchas gracias a todos los que os habéis pasado, a todos los que habéis lanzado ya esas predicciones. Vuelvo a repetir, chicos, es hora y media de carrera, ¿vale? Así que unos 50 minutos del tirón vamos a rodar. Voy a intentar rodar entre 50 y una hora del tirón y la última media hora a ver si puedo entrar a box. Y... dejar las ruedas lo mejor posible para esa última media hora, ¿vale? ¿Qué os parece? Así que, de hecho, me estoy acordando de eso que os acabo de decir y voy a hacer así y voy a meterle un poquito más. Un poquito más, para empezar. O sea, que voy a ir muy pesado al principio, ¿vale? Muy, muy pesado. Pero veremos a ver si me da para alargar un poco y para ajustar mejor esas presiones al final. Venga, va. Coche abajo... todo listo. Vamos allá.
una vuelta entera de warm-up, así que vamos con calma. Primera vuelta, si los evitamos, los bitardos y los bocinazos se agradecen mucho, así que Kiva, muchas gracias por el aviso. Arranco el coche y ahora ya le damos al arranque final. Luego os pongo la cámara del volante y apagaré la luz que tengo aquí, ¿vale? Porque sí, porque me distrae un poco y prefiero... De hecho, me estoy dando cuenta de que el tiempo me lo tapa, así que vamos a hacer así un poquito con la luz. Y luego la intento apagar, ¿vale? Mientras estamos en la vuelta. Y ya está. Y ya está. Muchas gracias, jefe. Así que nada, felicidades a todos los participantes también, aunque las felicidades se suelen dejar para el final. Y muchísima suerte en pista, claro está. Tengo la quali de GT4 ahora mismo ahí abajo, pero vamos a poner el relative porque ahora pueden pasar cositas, ¿vale? Lo que voy a hacer también va a ser ajustar la parada en box para quitarle desde ya las correcciones de carrocería y todo esto, ¿vale? Y los neumáticos ya veis que los tenemos ahí arriba, ¿vale? ¿Veis que tenemos unos neumáticos ahí con presiones? Vale, pues eso es lo que vamos a tener que ir ajustando después, ¿vale? Y el combustible que añadir, pues ya veremos si merece la pena ajustar o no. En principio no debería, ¿vale? Así que no nos vamos a asustar con eso. Lo dejamos ahí, ¿vale? Y, bueno, a ver si me acuerdo luego de derecha, izquierda, derecha, derecha, trasera, izquierda, trasera, derecha, ¿vale? Eso creo que lo han... Creo que han cambiado eso en alguna actualización. Ahora se entienden mejor las ruedas que a las que hace referencia cada número, ¿vale? Vamos a ir intentando consumir poquito ahora. Y ya está, lo dejamos ahí. Y por aquí, ¿qué más iba a hacer? GT4, general y relative. Nos quedamos con el relative, ¿vale? Y ya está. Y nada más. Así que a dar la vuelta con calma. Ahora, a ver, alguien un poco inteligente puede intentar calentar los neumáticos en la warm-up. Bueno, en la vuelta de calentamiento, que para eso son las vueltas de calentamiento, porque como veis, los GT4 solo llevamos calentadores en box, por tanto salimos con las ruedas que son cubitos de hielo. No es como los GT3s que salen con un calentador que se lo quitan en box y por tanto salen con la temperatura que tengan ajustada, ¿no? Y se calienta más rápido, digamos. En media vuelta, entre media vuelta y una vuelta, ya tienes los neumáticos óptimos. Los GT4 tardan una vuelta o dos, fácilmente dos vueltas, en llegar a esa temperatura óptima, ¿no? Y nada, multiclase. No sé si hay GT3 es por detrás, chicos. Espero que no. Yo diría que no, por lo que estoy viendo, porque debería de estar ahí delante y no lo hay. Estamos aquí detrás de Rando, estamos detrás de Suárez, de Víctor. Víctor, creo que es, como le esté cambiando el nombre, me va a matar. Martín, así que yo creo que bien. Ketabul, buenas tardes, noches ya. Y nada, salimos, lo dicho, de los GT4 salimos cuartos, ¿vale? Así que cero dramas. Número 13 en nuestro coche porque nos da la gana. Porque Raúl me reservó el número que yo prefería. Y nada, ahora vamos a correr un poquito para llegar rápidamente a adelante, a la posición de salida. A ver si evitamos los pinchazos, porque es hora y media de carrera y me dan miedo los pinchazos, no os voy a engañar. Y ya está, señores. Así que voy a apagar la luz por aquí, ¿vale? Con cuidado ahora en la recta. ¡Perdón! ¡Perdón! Estaba apagando la luz. Y nada, os pongo ahora la cámara de volante. Y... tranquilos, sabía que pasaría eso. Y vamos al lío. Mapa 1, así que el coche no lo he tocado para nada. Vamos allá, ahora con calma, a respetar al resto y a disfrutar de la carrera. Hora y media, mucha suerte a Ricky Rando, a Raúl y al resto. ¡Ojo! Madre mía, que se empieza desde aquí. Tengo miedo. Vámonos, buena salida. No estoy acostumbrado a salir tan atrás, pero es lo que tiene que ser multiclase. Creo que estoy vivo. Estoy vivo. Ha habido muerte. ¡Esto es Halloween! No me lleves por delante, BMW. Tenemos a un GT3 detrás. Nerviosete. Pero estamos vivos. ¡Uf! Va. Ruedas frías, ¿eh? Recordar. Vale, otro GT3 fuera. Cuidado con el BMW, ¿eh? Cuidado con el BMW de detrás. Es GT3. Va a querer adelantar. Bueno, bueno, bueno. Ricky Rando, Raúl Suárez. Dos nombres ligeramente conocidos. Me da miedo el BMW.
Cuidado adelante. Vamos a pasárnoslo bien. Cuidado con el BMW. ¡Ay! He tocado la arena. BMW, pásame. Pásame. Venga, dale caña. Dale cañita, BMW. Cuento contigo. He perdido velocidad al tocar la grava. Y bueno, tenemos detrás a Luis Vidal con el Alpine. Ya es GT4, ¿vale? Vamos a ver qué tal lo hace el BMW adelante. Cuidado con Raúl. Por favor, no te lo lleves por delante. Ostras, ostras. No, hombre, no. No, hombre, no. Así no, así no. Que eres GT3, compañero. Que eres GT3. Yo me he puesto nervioso y me he ido largo ahí. Y ahora tengo detrás a un Alpine que quiere pasar. Uf, venga, va. Hora y media por delante, chicos. Van a pasar cosas. Qué rabia, se me han escapado estos dos. Y todo por culpa de ese BMW, que ahora creo que le va a molestar a Raúl. Pero bueno, se lo ha quitado en recta. Y muy mal lo tiene que hacer el BMW para no escaparse. Venga, vámonos. Bueno, el resto. Pues la verdad es que no sé cómo están las cosas, sinceramente, porque no me esperaba tener un Alpine detrás y aquí me faltan coches. Me falta algún BMW. Me faltan coches. Así que ahora lo único que me preocupa es el desgaste. ¿Vale? Intentar tratar un poquito bien el coche y las presiones, que bueno, las he subido un poquitín y la verdad que no están muy altas. Deberían de estar más altas, así que creo que voy a tener... Pues creo que voy a tener problemas, sinceramente. ¡Ojo! ¡Problemas delante! Ricky Rando se ha salido. Creo que al exterior por estar pendiente del BMW, pensando que le iba a tirar el interior, creo, ¿eh? Vámonos. Vamos a intentar conducir suave. A ver si nos conseguimos pegar un poquitín a Raúl. Y tener una bonita carrera por delante. Que no nos quedemos solos ante nada. Vamos a intentar evitar quedarnos soletes. Desde luego, si cometo un error, nos quitan las pegatinas con el Alpine. Así que está interesante. Sí, están bien, papito, pero están al límite y tenían que estar por encima. Tenían que estar ligeramente por encima para que luego, cuando empieza a caer un poquito la temperatura, se mantengan. Y no se van a mantener, así que creo que voy a tener que parar en box pronto para corregir las presiones antes de lo debido. Bueno, están subiendo un poquitín. Venga, venga, han subido. 27, bien. Bien, bien, bien. La tercera vuelta ya está guay. Vale, tenemos un poquito de margen. Eso es lo que quería, me estaba asustando. ¡Hola! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado en el retrovisor? Vale, tengo miedo. Tengo miedo con ese Bentley tras el dive bomb que acaba de hacer. Bueno, bueno, y tenemos un Aston GT4. Vale, genial. Genial. ¡No, te creo! Me mato. ¡Uf! Madre mía, el Aston Martin GT4, ¿dónde nos acaba de meter? No sé ni cómo estamos vivos, gente. Vámonos. ¡Qué mal lo acabo de pasar! Ojo, el 3-wide no ha sido culpa del Aston, pero haberse quedado en el exterior, sí. No tenía que haberse quedado en el exterior donde estaba la línea de carrera. Porque yo venía mucho más rápido, claramente, y me ha hecho levantar el pie cuando un GT3 viene pisándome los talones. ¡Uf! Nos ha metido en un lío. Pero oye, no ha pasado nada. Sigamos. No hay que pedir bar. Venga, que siguen ahí Ricky y Raúl. Ahí tengo que frenar un poquito más tarde, que las ruedas ahora ya están bien. Y se nota una barbaridad. Se nota una barbaridad que el coche empieza a ir bien. Venga, nos escapamos ligeramente del Alpine, pero ha sido por el susto con el tráfico. Ricky y Raúl se lo están pasando bien. Quiero unirme a la fiesta.
Al mismo tiempo estoy intentando conducir fino, porque ya os digo, me dan mucho miedo las ruedas si quiero alargar un poquito la parada. Y todavía queda minuto y 23 minutos. Hora y 23 minutos, que no sé ni hablar ya. Sí, el coche ahora va genial. En esa frenada he podido apurar un poquito y va genial. He apurado un poquito ahí el warning. Vale, no sé si nos estamos alejando algo del Alpine, diría que sí. Ahí hemos perdido algo de velocidad en curva. Es probable que no lo distingáis, pero yo lo siento. Venga, nada de tocar la grava, ¿eh? Hay que ir finos. No sé qué coches hay ahí adelante. Entiendo que serán GT3s. O espero. Ah, no, pues son GT4s. Son GT4s doblados. Habrán sido GT4s tras el incidente. Seguramente. Ahí va. Me como el warning. ¿No? ¿Vale? ¿Vale? Yo juraría que he ganado algo de tiempo. O sea, yo me quedaba con el warning, pero no me lo han dado. Y eso significa que he perdido tiempo. Ni idea. Vámonos. Creo que nos hemos acercado a algo. ¡Ojo! Está pasando algo delante con los doblados. Incidente con el doblado. Raúl se va por fuera para salvarse. Y nos aprovechamos. No me gusta aprovecharme de esas situaciones, pero no quiero que perdamos tiempo los dos. Así que nos quedamos aquí. Vamos a por Ricky. Tenemos ritmo para aguantar. Y si no, le dejamos pasar a Raúl. Ese Camaro va muy fuerte. Claro, lo que no se han dado cuenta los GT4s es que sí son doblados para nosotros. Una cosa es que a los GT3s no tengas que darles paso de una manera exagerada. Me lo como. Me lo como. Increíble. Increíble. Muy mala zona, ¿eh? Pero no me he llevado el warning. Muy mala zona para el doblado. No le voy a echar la culpa. Ahí en realidad no tiene dónde ir. Así que no le voy a echar la culpa. Pero madre mía, qué mala suerte estamos teniendo Raúl y yo. Uf, vale, cuida las ruedas, Gorka. Ricky se escapa con todo esto. Vamos. Muy pegado Raúl, al mínimo error seguramente nos pueda tirar el coche y lo malo es que no tengo ritmo para que nos peguemos un poquito a Ricky. Me falta ese ritmo. Vale, Kiva, no me voy a quedar con los números, ¿eh? Así que seguramente tenga que confiar y ya está. Raúl va muy fuerte, tiene un pequeño extra que yo no tengo. Esperemos a ver si tiene una oportunidad fácil. No quiero cometer un error grave. Vamos, hemos cogido unos pequeños metros.
Venga. Nada, nada, aquí va, nada de chantajes. Aquí hemos venido a luchar. ¡Ojo! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Estradi? ¿Cómo? ¡Madre mía! Bueno, pues bienvenidos a todos los que venís de parte de Hetero Estradivar. Bienvenidos. Estoy bastante focus, chicos, porque estamos en una multiclase y estoy más adelante de lo debido. Estamos con los GT4 segundos de la categoría. Con Ricky Rando y Raúl Suárez aquí. Los proasos de Aseto.es. Y tengo que ir muy focus si quiero seguir al señor Ricky. ¡Ojito! Focus. Eso es, focus. Venga, me lo quedo, Gersax. Muchas gracias por esa renovación, tío. Y muchas gracias, Estradi, por ese pedazo de raid. Quedaos un ratín si queréis, pero ahora tengo que ir un poquito focus. Aunque bueno, de ahí a estar callado ya sabéis que hay mucho. ¡Vamos ahí! Bueno, la quali, ¿vale? La quali de GT4, ahora que se estabiliza todo. La tenéis ahí. Esa es la quali general de la carrera actual para nuestra clase, ¿vale? ¿Te ves largo, Gorka? Vamos. Para que nos despistéis. ¡Madre mía, Raúl! Raúl ya está en modo ataque. Tened en cuenta que gracias a un incidente con un doblado... ¡Ah, me voy! Ahora le voy a dar velocidad. Ahora se lo voy a regalar. Venga, no vamos a perder tiempo, ¿eh? Si me tira el coche, vamos a intentar no perder tiempo con Raúl. ¡Qué mal! Pensaba que me iba a tirar el coche y me he ido largo. Vale, delante tenemos a un doblado. Así que cuidado ahí también. Un alpine. ¿Qué pasa, Colin? Bienvenido, tío. Lo siento si no te puedo responder. Estoy seguro de que en el chat te dan feedback. Que ahora estoy bastante focus. ¡Ojo! El coche está empezando a modificar su comportamiento y eso se nota. Venga, pongo el relative de nuevo. Car on the left. Clear on the left. Si llega... ¡Ojo! Pero ¿cuántos regalos han ido ahí? ¡Ay, madre! Tengo miedo. ¿Quién ha sido? ¡Kiva! ¿Otra vez tú? Se te va de las manos, Kiva. Se te va de las manos. Gracias por el focus. Sí, sí, desde luego, Zaker. Grande, Kiva. Yo aquí en paralelo con los bocinazos, ¿sabéis? Está genial eso. Ah, Ricky se escapa. Le estoy arruinando la carrera a Raúl. No quería fastidiarle tanto, lo que pasa es que él ha frenado mucho para mantener el paralelo. Ahí Raúl se lo ha pensado demasiado. Si me hubiera tirado un poquito más el coche, yo he frenado antes de lo debido para poder dejarle pasar. Pero ha querido respetarme de más, diría yo. Y tiene ahora mucho más ritmo que yo. Yo he perdido ritmo, ya no voy tan focus. Sí, sí, Raúl compite conmigo, claro. Somos todos GT4s. Si en el Relative tiene la pestañita azul... Significa que es GT4, chicos. Misma clase. Y por detrás está el Alpine, con el que yo estoy compitiendo también. El problema es que no tengo el ritmo de Ricky. Y no quería fastidiarle a Raúl la carrera por una posición que no puedo luchar realmente. Bueno, la posición se puede luchar siempre. Pero ya me entendéis. Venga, si voy focus,
podemos mantenernos, yo creo. Así que voy a intentar ir un poquito más concentrado. Y que Raúl busque el momento. Pero tiene un paso por curva mejor que el mío. Ahora mismo, claramente. Vamos. Me voy largo. Madre mía, si me iba mínimamente afuera para coger trazada, le tocaba. Vamos, 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 tengo que evitar ese sobreviraje. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale. Incidente delante. Incidente delante, pero no con el GT4 de Ricky, ¿vale? Ha sido otro incidente. Así que no pasa nada. Cuidado cuando nos acerquemos a... ¡Ojo! Es un GT3. Madre mía, qué miedo. Tengo miedo con esos de delante. Vamos a tener mucho cuidado, ¿eh? 1:10 de carrera todavía. Raúl amaga. Y yo no estoy consiguiendo parar el coche donde quiero, ¿eh? Estoy alargando ligeramente la frenada, pero no quiero alargarla tanto. Ah, maldito sol. Vamos. Bueno, habrá que ir dando las luces pronto. Va, vamos a aguantarnos todavía. Vale, delante tenemos un Camaro de Solves GT4 también doblado. Así que esperemos que nos deje espacio pronto, porque creo que debería de ver la bandera azul probablemente después de la subida de Schumacher. Probablemente ahora ya debería de ver la azul, pero no estoy seguro, ¿eh? No pasa nada. Ya veis que por mucho que sea doblado tampoco va tan lento. Aquí se me acerca mucho Raúl, tengo un paso por curva algo despacito ahí atrás en la bajada. Sé que puedo ir más rápido porque en entreno soy capaz de no tener que tocar el freno, pero ahora no roto, voy más nervioso. Y voy más safe porque cuando ya en la pista empieza a evolucionar con la temperatura, siempre hay alguna vuelta en la que todo cambia, todo se siente muy diferente. Y hay que ir con mucho cuidado. Si vas apurando todas las vueltas, te puedes sorprender y arruinar una vuelta entera. Ya vienen los GT3 por detrás. Ojo, va a haber que tener mucho cuidado con eso también. Ahora sí he frenado bien. Vamos. Así se para.
Tú metes el warning. Uf, por qué poco, va. Buena salida ahí. Tengo problemas de subidaje en la bajada, claramente. En las dos bajadas. Tanto esta de aquí como la rápida de derechas de antes que hemos mencionado. Sigue en pista aquí, va, me alegro. Lo importante es poder estar en pista y disfrutar con tantos coches como sea posible. Ojo. No podía darle más sitio. Es Edu que va primero. Grande. Edu O'Mill, primero de los GT3s. Y yo le estoy entreteniendo a su compañero de equipo. Ay, madre, tengo miedo. Con el Bentley. Va. Eso es. Buen lugar. Mucho cuidado cuando os pasa un GT3, ¿vale? Ay, que me voy. Mucho cuidado cuando os pase un GT3, como digo, porque además de la carga aerodinámica que podéis perder si os pegáis a él en una frenada, porque os adelanta justo, no le tenéis que usar de referencia. Suele despistar mucho. Yo no lo he hecho, ¿eh? Me he ido un poquito por fuera ahí por apurar, pero me ha ocurrido. ¡Hola! No te creo. No te creo. Accidente entre un... No te puedo creer. No te puedo creer. Se acaban de llevar a Raúl puesto. Se acaban de llevar a Raúl puesto. Mira, si me dirías que solo está Raúl detrás, le espero. Lo malo es que hay un Alpine de por medio. No estábamos solos. Me parece injustísimo eso. Y hemos venido a divertirnos y así me acabo de quedar solo. Podéis sacar clip, Zucker. Se lo han llevado puesto en el retrovisor. Bueno, y ojo, que ahora me pueden llevar a mí también, ¿eh? O sea, cuidadín, que yo también he dicho, va, voy a esperarle. Sí, pero no queda precisamente poca carrera. Así que como también me pueden llevar puesto a mí, vamos a calmarnos. Creo que ha sido un Bentley de Fast. Vale, este va por la derecha. Vamos ahí. Como suena el Audi. Pero esto es lo bonito de las multiclase. Y también hay que jugar con ello. Vale, sí, era este Bentley. Ha sido este Bentley, Garrido, el que se lo ha llevado. No sé si ha sido un dive bomb, no tengo ni idea de qué pasa. Pongo intermitente a la derecha. Cuidado ahora que se va a comer al Alpine. No, al Gineta adelante, así que yo freno un poquito más también. Mejor perder tiempo y dar distancia. Cuidado que ahora no pierda el coche. Cuidado que tienes bandera azul por mí también. Va. Bien. Nos ha visto rápido ahí. Yo le he dejado muchísimo espacio. He perdido tiempo, pero es mejor. Porque Reyes se podía mosquear al ver un GT4 y pensar que estaba compitiendo contra mí. Y que la bandera azul era por el GT3. Así que mucho cuidado ahí también. Doble clip. Juraría que Raúl suele estar en directo estos días. Sé que se abrió stream para ello. Así que es probable que haya estado en directo y que luego podamos pedirle clip a Raúl Suárez. No me sé su canal, pero sé que ha probado hacer directos últimamente. Bueno, igual hay que ir dando las luces. Venga, va. No voy a molestarle ahora al BMW este con las luces, pero... Siguiente vuelta damos las luces. ¡Ojo! Genial, vamos ahí. Gracias a Platón. Vamos. Voy a Ralph. Vale. Dadas. Vamos. Bueno, a ver, Ricky está a 3 segundos con 4. No hemos perdido tanto tiempo con él en realidad.
Esa bandera azul me ha dado miedo, ¿eh? He frenado demasiado. Pero bueno, va. Mejor trazar bien y que ahora el Audi pase. Car on the right. Y un McLaren. Tengo miedo. Clear on the right. Car on the right. Eso es. He puesto intermitente right. Izquierda para que sepan que yo me quedaba en mi lado. Venga, de momento hemos tenido suerte. Espectacular ahora la iluminación cuando te pega el sol por detrás. Ya por delante no mola tanto, ¿eh? Las cosas por detrás se molan más. Rando tiene pinta de que los GT3 le habrán molestado. Seguramente, jefe. Seguramente. Vamos. ¡Hostia! ¡Joder! ¿Pero cómo? ¿Qué me está pasando por fuera? ¿Pero qué haces, compañero? ¿Pero qué haces? No, hombre, no. Haber esperado un poco. Se ha jugado el Bentley y el accidente. Madre mía, me acaba de rozar todo el lateral derecho. Me llevo el warning, da igual. Vamos. Mira, no hemos ganado tiempo. Uf. Conde se la ha jugado mucho con ese exterior, ¿eh? Ya cuando ha enseñado el morro lo ha hecho mal, porque yo estaba cogiendo mi trazada y me estaba abriendo. Y él ahí tendría que haber hecho un lacito para pasarme limpiamente por la izquierda. Y bueno, a ver, le ha salido bien, ¿eh? Que no es penalizable ni nada lo que ha hecho. Pero simplemente ha sido muy arriesgado porque yo no me lo puedo esperar ahí. Me ha acojonado un montón el spotter mientras me estaba abriendo. Vale, va. Tenemos a Segovia, un Ferrari. Se tiene que esperar aquí. Aquí no hay dos líneas. Aquí no hay dos líneas, compañero. No, que no hay dos líneas. Joder. Uf. ¿Veis lo que ha conseguido? Ha tenido que levantar en las S. Y ahora pasa esto. Ahora pasa esto. Que se ha quedado sin velocidad de salida. Que es lo que tienen que aprovechar los GT3s. Eso es falta de experiencia. O que se ha calentado. Ha hecho que hayamos perdido tiempo los dos. ¿Cómo se nota que los que están un poquito más atrás ya no lo hacen tan bien? Ahí tiene que quedarse atrás y cagarse en la mala suerte que tiene por haberse comido un GT4 en las S. Pero es lo que hay. Te tienes que quedar un poquito atrás y aprovechar la aceleración de salida para luego adelantar. Mira, mira, ahora le acaba de tirar el coche a alguien de delante también. Yo creo que van a acabar mal. Yo creo que van a acabar mal. Vamos. Un GT4 doblado. Venga, va. Van casi todos calentitos, Kiva. Eso es malo, eso es malo. Porque queda mucha carrera todavía. Madre mía, estoy viendo paralelos en todas partes. ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta competizione con las multiclases, de verdad! La iluminación. Ojo. Las banderas azules. Para mí, para el de delante, porque el McLaren delante es doblado. ¡Ay, madre, me lo como! Ahora te tienes que abrir. ¡Ufa! Se ha quedado tirado. Se ha quedado tirado. Yo le iba a dar espacio, no sé por qué ha ido tan lento. Vale, un BMW. Creo que tras el incidente de la salida hay muchos GT3s que no están en su posición natural. Y hace que estén en modo remontada aún, ya me entendéis. Car on the right. Venga, va. Vienen más GT3s, tengo miedo ahora. Porque estos vienen todos calentitos. No, BMW, no te tires, no te... Se va a tirar. Vale, no se ha tirado. Yo he tocado el freno por miedo. Pero no se... Este lo ha hecho bien, ¿veis? Yo he pasado un poco más despacio y él ha aprovechado la aceleración. ¿Veis la diferencia de distancia que hay en cómo ha ganado por aceleración y ha podido ya recuperar su trazada natural antes de las izquierdas? Eso es tener experiencia o bueno, o suerte. Pero yo creo que es porque lo ha preparado bien, desde atrás. No como el Bentley de antes. Vámonos. Venga, Hernández detrás con un Porsche. Vale, creo que me da tiempo a llegar a la recta. O igual no. Creo que sí, sí, me da tiempo, vamos. ¿Ricky con problemas? ¿O está levantando? Vamos, dejamos espacio. Eso es, pasa el Porsche, muy buen lugar. ¿Ricky o ha tenido un problema? O ha levantado.
para hacer esto un poco más emocionante. No lo sé, una de las dos. Madre mía, el sol. No veo nada. Ay, 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 ay. No reduzcas tan pronto, Gorka. Venga, no voy al límite ni mucho menos. Y por detrás tiene que estar Suárez por ahí calentito, seguramente remontando. Espero. Es probable que la acabemos viendo en algún momento. Vamos allá. Aquí va. Creo que ha levantado. Pero puede ser también por la transición. Podría ser, vale, vale, pero estás como yo, que no lo sabes. Guay, guay. No, yo creo que ha levantado. Yo creo que va suave para hacer esto un poco más emocionante. Ahora que sabe que se ha quedado sin Raúl. Ha visto que estoy yo solo. Habrá levantado. Vamos, que solo queda una hora. No sé si eso me anima, la verdad. Vamos, que solo queda una hora. Grande, vas a acabar. Ay, nada, puede que haya levantado mucho con los doblados, ¿eh? Quiero decir... ¡Ay, me voy! ¡Vámonos! ¡A por el warning! ¿No? Oye, ¿en serio no me van a dar el warning? Quiero mi warning, maldita sea. Yo soy de los que lleva 3 warnings en los primeros 10 minutos de carrera. Venga, va. GT3, que me va, sí, sí. Me va a joder las S's. Tengo que levantar. Tengo que levantar para que lo vea él bien claro y haga su trazada. Eso es. Bien. Y así le damos distancia, él no tiene tanto miedo y no perdemos tanto tiempo, aunque haya levantado. Ya está. Vamos. Ahí hemos perdido tiempo nosotros. Ahora a Ricky se lo quitará ahí. Pero bueno, da igual. Si ha sido por ir con mucho cuidado con los doblados, no lo ha gestionado para nada mal. Porque está vivo. Y nosotros por poco palmamos. Y eso ha sido solo la primera ronda, chavales. Por cada 40 minutos habrá una. Ojo, así que... Ay, me voy largo. Qué mal he hecho las enlazadas. Bueno, otro GT3. Madre mía. Cómo se nota que había muchos coches en pista hoy, ¿eh? Ha sido a gusto, madre mía. Ha sido a gusto las multiclases. Y yo estoy empezando a notar el coche ya nerviosete. Y eso que las presiones están genial, ¿eh? Sorprendentemente bien. Atrás se está quejando un poco, pero bien. Car on the right. Clear on the right. Se ha ido un poquito largo el Bentley, ¿eh? Ahí ha contado mucho conmigo, pero bueno, yo he alargado la trazada a propósito, va. Era obvio que tenía que tirar el coche. Eso no está mal. Vamos. Sí, el coche es subir algo más. Ya no puedo meterlo en curva mientras freno como antes. Y estoy sufriendo en estas partes. Se nota porque Ricky en cuanto tiene pista limpia se escapa. Bueno, otro GT3. Pues nada, vienen muy salteados. Y eso es malo porque no llegamos a tener vueltas limpias. No, hombre. No me puedes tirar el coche aquí. Uf. He pasado miedo. Joder. ¡No! ¿Qué haces, compañero? ¿Qué haces, compañero? Por ahí no está la entrada de box. Hace mucho que no veía eso. Puede que haya perdido el control simplemente, ¿eh? Puede que haya sido una pérdida de control, se haya subido en el piano y se haya comido el muro. Pero no sé. Espero que no sea alguien que se ha dado cuenta de que tenía que entrar a box. De verdad que lo espero. Porque, madre mía. Vámonos. Cuidado atrás. Madre mía. No sé si Ricky está teniendo la misma suerte que Raúl. Aunque yo también he salvado un par, pero no sé yo, ¿eh? Después de lo que acabo de ver. Eso es. He marcado que pase, porque en esta curva tienen mucho más agarre los GT3. Y ahí me puede tirar el dive bomb, digamos, sin miedo. Vamos,
¿Cuánto tenemos de combustible aún? 10 vueltas. Venga, va. De sobra. Muy bonito el GT3 de calabaza que lleva ese señor para Halloween. Muy, muy bonito. Fernández. No toques la grava, Gorka. Uf, al límite. Al límite. Tengo miedo. Me como la trazada. Joder, me quería meter a la derecha y él ha decidido el otro lado. Me ha fastidiado la trazada, pero venía muy rápido el Bentley y él lo ha hecho bien. Él ahí ha decidido. Yo, para cuando le he dado lado, era tarde. He pasado miedo. Vamos. Estoy empezando a subir un poco ahí. Lo mismo le ha pasado a Ricky, que se va a la hierba. Vamos. Bueno, estamos sorprendentemente cerca de Ricky. Y os recuerdo que eso es nada más y nada menos que la GT4, la segunda posición, y Ricky el primero. Así que no está nada mal, chicos. Para nada esperaba estar en esta posición. Así que chapo. Os dejo la clasificación general un ratín, aunque igual tengo que ir todavía con cuidado de los GT3s. No sé cuántos quedan, la verdad. Vamos. No sé cuántos quedan, pero diría que ninguno, ¿no? Vamos a ir por saca con el relative porque tengo miedo. El coche entra peor en las curvas ahora. Estoy subirando y se nota que el coche se me va hasta que empieza a traccionar. Bueno, el Alpine de detrás está a una distancia ya, voy a decir, considerable. Que no es ninguna distancia si luego en box la liamos o tiene otra estrategia. Pero al menos no voy con miedo de nada. Y sí que hay un Aston GT3 por ahí, que la verdad no sé si se va a acercar rápido. No sé si se va a acercar rápido. Sí, tenemos que hacer una parada. No hemos hecho ninguna, Darth. Nos queda la parada. Básicamente. Vale, Ricky está... Creo que está teniendo los mismos problemas que yo. Le estoy viendo trazar un poco largo algunas líneas. Así que quiero pensar que tiene algún problemita también. Nosotros no tenemos las presiones ideales atrás. Pero, de momento, no se porta mal el Aston. Uf, si sigo así, igual pincho la rueda en el piano. Tengo miedo. Ay, ahí he tocado un poco la grava, ser idiota. Vamos, he perdido mucho tiempo. Ay, 50 minutos por delante. Ricky igual va con el codo fuera. No lo descarto para nada, pero bueno. A mí me hace ir bastante focus y bastante al límite, la verdad. Y eso me gusta. Parece hasta que nos acercamos a algo en algún momento cuando trazo bien. Y lo peor es que según las presiones... Joder, pues no están tan mal, no voy a tener que subirlas tanto como esperaba, ¿eh? Luego lo empezamos a pensar, chicos, todavía tenemos vueltas de margen. Creo que Ricky va a entrar antes que yo. Creo que Ricky va a entrar en un par de vueltas, yo tengo 7. Veamos a ver. Me voy. ¿No es warning eso? No entiendo nada. No entiendo por qué eso no es warning, ¿será que pierdo tiempo realmente? Puede ser, ¿eh? Se me ha escapado un poquito Ricky, pero no sé.
Vamos, es que las de adelante no están mal las presiones, eso es lo cojonante. No, no. Nada de sobrevivir en salida, maldita sea. Venga, en una vuelta o dos puede que Ricky entre. Nosotros tenemos para seis. Vamos allá. Empezamos. Ahí está el Aston. Vale, lo inteligente ya sabéis que va a ser ahora mismo, ¿verdad? Entrar cuando se acerquen los GT3s. La cabeza de GT3s. Los que van un poquito a fuego. ¿Qué os parece? Vamos a tener que ir con mucho cuidado ahí. Igual no, ¿eh? Igual no me da para esperarles, pero sería lo ideal. Y eso sí podría ser decisivo, ese tipo de tráfico. Ahora Ricky está trazando bien, ¿eh? No sé a cuánto están, la verdad, no les veo todavía en el relatif. Creo que van a tardar mucho en llegar, ¿eh? Ricky se ha ido largo. Ricky se ha ido largo. Madre mía, menudo momento para acercarnos. El Aston quiere pasar. ¿No va a pasar? Vale, gracias Aston, sabe lo que hay. Sabe lo que se acaba de encontrar el Aston. Y ha dicho, yo me quedo atrás, no quiero saber nada. Me dejo pasar. No, hombre, no. ¿Pero por qué no ha salido más rápido el Aston? Si tenía trazada y espacio por delante. Le he levantado yo adrede para que tuviera... Es verdad que le ha dejado espacio a Ricky y bueno, lo ha hecho bien, pero... Yo creo que podía haber ido un poquito más rápido. Me ha dado la sensación, ¿eh? Venga, va, sigamos. Así ha estado muy bien. Con mucho cuidado. No tiene mucho ritmo ese Aston, ¿eh? Madre mía. Le va a dar rebufo a Ricky y yo encima he tocado la grava. ¡Mierda! Bueno, quedan 5 vueltas. Y Ricky sigue alargando. Yo pensaba que iba a entrar en la siguiente, pero no. Maldito sea. Y aquí está anocheciendo y va a caer más la temperatura. Tenía que haber echado más combustible, chicos. Claramente. Claramente. Creo que Ricky lleva más combustible. Por eso habrá desgastado más. Vamos los dos con pequeños ataques. A ver, tengo que mirar la estrategia en breve, ¿eh? De las presiones, porque no me queda nada claro cómo están, sinceramente. Me esperaba algo un poquito más normal, no lo que tenemos ahora. Y como siga así, creo que le voy a sumar 0-2 a cada, o 0-3 y ya. De hecho, le voy a sumar 0-3 y a la de abajo a la derecha, que es a la que más estoy sufriendo. Se va, Ricky se va largo. Sí, sí, eso no lo va a salvar rápido. Uf, le he querido dar espacio y justo, justo. Error, lo está pasando muy mal en la frenada del cucharón, Ricky. Estamos primeros de la categoría ahora mismo, así que cuidado lo que hagamos con la estrategia. No sé si irá. Igual Ricky el cabrón no cambia ruedas, pero después de cómo va, quiero pensar que sí. Vamos. A ver, ¿cómo va la estrategia? He dicho... Buah, es que la de abajo... Sí, sí. La de atrás a la derecha va a haber que subirla bastante. ¿Qué hago? ¿Subo 0-5-0-5 las de la izquierda? ¡Ay! ¿Se va a box? Creo que Ricky se va a box. Sí. Ricky box. Va a probar el undercut. Ricky va a hacer undercut. Probablemente le salga, ¿eh? Saliendo con ruedas mejor. Pero también va a tardar en calentarlas. Así que, a ver. Tenemos vueltas. 5 vueltas para pensar la estrategia, chicos. Y creo que voy a hacer lo que os he dicho, ¿eh? Voy a ir memorizando lo que quiero hacer y luego lo hago con calma en un par de vueltas. 0-5-0-5 a las de la izquierda. Porque en meta se descolocan un poco, pero por lo que he visto a lo largo de la vuelta lo necesito. Y a la derecha...
La delantera está sorprendentemente bien. Se sobrecalienta más en la dirección. Esa parte derecha. Así que la parte derecha va a ser cero y un PSI atrás. Y ya está. Ojo, mierda, viene O'Mill. A que lo ha hecho por eso, Ricky. A que no me he percatado de que venían los GT3s. Mierda. Mierda, tengo que entrar ya. Tengo que entrar ya. Me voy a meter en tráfico. Seré idiota. Qué bien lo ha hecho O'Mill. No ha hecho el undercut. Lo que ha hecho ha sido porque venían los GT3s y yo no me he percatado. Mira que lo he dicho antes, que lo iba a considerar. Buah, estoy a las ruedas y al retrovisor. Tengo miedo. Venga, va, quédate a la derecha, eso es. 1, 2, 3, 4, 5. 0. No sabía si se me tiraba. Porque le he visto, ¿eh? Porque le he visto. Box. Vamos, estoy en box. Vale, creo que he dejado las presiones bien. Puede que la haya liado. Puede que la haya liado, pero creo que están bien. Vale, chicos, combustible a añadir debería de estar bien. Bla, bla, bla. Vale. Creo que estamos bien. Creo que estamos bien. Va. Dejo el relativo. Vámonos. Hay que hacer bien la parada, ¿eh? Que hay cambio de ruedas. Paramos el motor y se levanta. Ya está. Vale, hemos clavado, hemos clavado. ¡Uf! No, no, no lo he clavado. Creo que no he clavado la parada en box. Mierda. Bueno, he perdido ahí 3 segundos. Creo que he perdido ahí 3 segundos. Va, 20 segundos de relax, un traguito de agua. Ahora me veréis a oscuras, pero no pasa nada. Va guay, ¿eh? Va guay la carrera, me está gustando mucho. A ver si tenemos lucha con Ricky, pero me ha hecho un undercut clarísimo. Muy, muy bien pensado. Venga, arrancamos coche. Y en cuanto tire abajo, salimos. En primera, meter segunda para quitar el limitador. Vamos. Va, ya está. Ahí tenemos el relative. Hay alguien detrás. Dime que no es Ricky. ¡Dime que no es Ricky! ¡Es Ricky! ¡Qué bonito! Yo llevo las ruedas congeladas. Yo llevo las ruedas congeladas. No puedo hacer nada en esta vuelta. ¡Qué bonito! No me esperaba eso. No me esperaba eso. Yo llevo las ruedas congeladas. Maldito tráfico. ¡Ricky, da las luces, hombre! Claro, por eso va más rápido. Ha apagado las luces. Venga, va, tengo que focus y calentar neumáticos rápido. Decirle a Ricky que encienda las luces, hombre. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ahora, chicos, cruzar los dedos para que las presiones sean suficientes, porque puede que no lo sean y va a caer la noche y va a caer mucho la temperatura, creo. O esa es mi teoría, ¿vale? Así que veamos a ver si Ricky tiene problemas. Seguramente ahora, con todos los ingenieros de Fast, hayan ajustado bien las presiones para cambiar neumáticos y tenerlo todo genial. Así que olvidaros en ese sentido de que pueda ir mal esa estrategia una vez has entrado ya en box. Así que ahora intentar aguantar ritmo y ya está, ¿vale? Venga, os pongo el volante. Muy bonita esa salida de box por la cabeza. Vale, tenemos un GT3. Y madre mía, cómo venían los de Fast, ¿eh? Cómo venían los GT3s. Qué bien lo ha hecho ahí Ricky esquivando ese tráfico. Venga, otra vez el Aston. Vamos a ver si pasa limpio. Bien. Ah, es otro. Aston de Gulf, qué bonito. Venga. Coño, Raúl a 4 segundos. Bueno, bueno, esto se va a poner interesante en breve, chicos. Raúl viene remontando. Ya sabía yo que este señor iba a volver a la carga. Lo sabía. Lo sabía. Y otro Bentley de Fast. Oye, pues he parado en box y me estoy comiendo otra vez el tráfico. No me ha salido muy bien, ¿eh?
No me ha salido muy bien la jugada de los GT3s, chicos. Igual al final tenía que haber alargado un poco más la parada. Ahí pasa el Bentley. A ver si le tira el coche igual al compi de Fast, que antes la verdad es que me lo ha tirado de una manera cuanto menos agresiva, ¿eh?, en la bajada de derechas. He tenido que hacer una corrección que, bueno, no nos matamos por poco. Pero bueno, no voy a echarle la culpa 100% porque creo que la acción estaba bien buscada. Pero bueno, ha tirado el coche, que da gusto. Vamos, Raúl un poquito más cerca. Y Ricky se aleja. Mira, se ha dado por aludido Ricky, ya ha dado las luces. Ricky ha hecho, yo creo, el undercut de Ricky creo que se lo debe a haber apagado las luces clarísimamente. Esos son más 5 caballos, como mínimo, yo creo. Es un exploit del juego, que se le dice. ¡Vámonos! Bueno, otro GT3 detrás, Audi. Nada, he hecho la parada y me estoy comiendo el mismo tráfico de nuevo, o sea que no ha salido bien, ¿eh? La parada al final te hace perder tanto tiempo que se te vuelven a echar encima los GT3s. Tenía que haber hecho en otro momento la parada y haber alargado un poco más, seguro. Pero bueno, después de la casi muerte, creo que mejor haber entrado y haber calmado un poco la temperatura. Vale, viene el Audi. Mierda, está muy atrás, se nos va a echar encima. Ah, esto es liada. A ver si se espera. Si me tira el coche pierdo mucho tiempo. No puede tirarlo ya. Ah, yo me voy. No pasa nada, ahí es fácil de controlar el coche, chicos. Que no se asuste nadie, que no panda el cúnico. Que es fácil controlar ahí el coche en la hierba. Eso en iRacing, eso que acabo de hacer en iRacing, sería muerte seguramente. Te subes en el piano, te rebota el coche, te vas automáticamente a pista y matas al que esté a la derecha. Lo digo por experiencia, ¿eh? O sea, he visto ese accidente en iRacing más de una vez. No solo en resistencias. Y aquí, como veis, es controlable el coche en hierba. Lo puedes perder, pero es controlable. Pues qué rabia, ¿eh? Porque antes parecía que el señor Ricky lo estaba pasando mal y ahora somos nosotros los que no llegamos a ese ritmo. Y por asomo. Ojalá se vuelva a la pista, yo que sé, una pista de hielo. Dentro de 15 minutos. Pero no creo. No va a anochecer, de hecho, tanto como yo pensaba. Yo había contado con que la última media hora, voy a decir, ¿vale?, había contado con que iba a ser de noche. O muy de noche. Y no lo ha sido. Vamos. Va a bajar seguramente otro grado. Como mucho dos. Pero pensaba que iba a bajar hasta 5 grados. Me voy. Y no ha sido así. Aún así el coche ya veis que no perdona, ¿eh? Sigue vacilando bastante en algunas curvas donde subvira. A ver si Ricky tiene algún problema con las frenadas en bajada, donde sí que parecía que le puede penalizar la grava. Si no, lo tenemos difícil para acercarnos de nuevo. Pero bueno, hemos rozado la primera posición, ¿eh? La hemos llegado a saborear, no solo rozado, la hemos saboreado. Y de forma legal, quiero decir, no por box, sino de forma legal. Hemos estado media vuelta adelante. Venga, Segovia, pasa, por favor. Marco intermitente para que tire el coche, pase lo que pase. Va. Se me ha olvidado hasta subir marcha. Vale, iba el segundo. Bien, bien, bien. He tenido que abrir trazada y perder tiempo, pero bien. Lo ha visto bien el McLata. Vaya mierda de frenada, Gorka. El coche se empieza a sentir un poquito más rápido, ¿eh? Quiero decir, la pista se nota ya un poco más fría y se nota que hay zonas en las que puedes dejar correr más el coche, frenar un poquito más tarde. Hay zonas en las que hay subviraje, pero en otras se nota mejor. Vamos.
Y de mientras, pues Raúl, bueno, pues Raúl se está acercando. 3:07. Tiene más ritmo que nosotros. Poquito, pero tiene más ritmo. Así que la probabilidad es de que se acerque. Alguien le tiene que avisar a Ricky por radio de que cometa algún pequeño error para que tengamos un final entretenido. ¿Qué os parece? Yo lo veo. Raúl viene con el cuchillo entre los dientes y va a llegar. Quiero decir, si yo sigo a este ritmo, Raúl llega. Tiene muchísimo rato por delante para llegar. Solo necesitamos que Ricky sea el que afloje. Porque ahora mismo Raúl llegaría. Si yo no cometo algún error, llegará justito, pero va a llegar. Porque me está quitando medio segundo cada dos vueltas. Con eso yo creo que llega. Mandas WhatsApp, genial, Kiva. Esas son las órdenes de equipo de competición, ¿eh? Un WhatsApp. Ojo. ¿Dónde está ese GT3? Que no lo veo. Vale, ahí está, BMW. Demasiado atrás. A ver si llega para tirarme la frenada. No sé si llega. Creo que no. No, no tiene pinta. Ahora me tiene que comer aquí. Este BMW se ha portado mucho antes. Ahora también puede tirar el coche al interior. Car on the left. He tenido que levantar una barbaridad. No pasa nada, lo ha hecho genial, ¿eh? Yo lo hubiera hecho igual. Pero he tenido que levantar, madre mía, medio segundo que me acaba de levantar Raúl ahí. Para dejarle la trazada línea y que no se pusiera nervioso. Porque si intentamos mantener ahí paralelo, mal. Yo no tengo que dejarle pasar, pero sí facilitarle el adelantamiento. Va, 3 segundos Raúl. Y bueno, pues a ver si... A ver si algún doblado o algo con Ricky se pone un poquito, no sé, violento. Lo suficiente como para que pierda 2 segunditos. Nada más, no pido nada más, chicos. 2 segunditos. Se nota que la pista está más rápida. Las S se notan muy diferentes ahora. Ahí tenía que haber dado gas bastante antes. Con el piano se nota que agarra mejor. Uf, venga, va. Órdenes enviadas a Ricky Random. Claro que sí. No lo habrás elegido de forma random, ¿no? Porque igual se las has enviado a otro Ricky, entonces. Buenas, Pierito, bienvenido. A nuestro Ricky, vale, aquí va. ¿A qué tengo detrás? A nadie, vale, era Vox. Raúl, sigue ahí, vamos. Venga, Ricky, ven para acá, guapi. Que solo quiero hacer un final interesante para la tele. Vamos. Raúl, a menos de 3 ya. Nos tenemos que acercar a Ricky un poco. Para tener aquí la lucha a 3 con la que hemos empezado la carrera. Gorka, pero si ha sido una lucha a 2. Si tú estabas lejos. Bueno, pues eso. Venga, va. Doblado. Doblados de GT4, vale, esto sí da respeto, ¿eh? De esta podemos salir bien parados o mal parados. Madre mía, de momento Ricky ha adelantado, pero no de la forma más limpia posible. El GT4 creo que no se ha apartado, precisamente. Se ha mantenido en su trazada. No se dan cuenta, pero los GT4 no tienen que dejarse pasar con los GT3, pero con nosotros sí, porque son doblados. No es otra... Madre mía, no es otra categoría. Uf, los neumáticos empiezan a chirriar. Porfi. Tienes que levantar. Me lo llevo.
Bien, bien, grandísimo Durant. Grandísimo Durant. Ahora me mato. Vamos ahí. Muy bien hecho ahí, muy bien hecho ahí. Bueno, pues 1-7 con Ricky, nos acercamos un poco. Y se acerca también Raúl, que nos saca otras 0-2. Vamos allá. Estoy empezando a apurar más frenadas. ¿Es warning? Creo que sí. ¿No? Vale. Sí, pero sí, sí lo es, creo yo. Ay, que me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Ay, he perdido tiempo. ¡Ah! Estoy buscando el límite de la pista, ¿eh? Porque está más rápida, pero mierda. Al final buscando el límite sin ir tan fino, las lío. Mejor seguir yendo fino. Con un poquito de margen. Hay que confiar en los errores ajenos. Bueno, viene un GT3. ¿Me comen las S? Creo que no. Vamos, vamos, vamos. Ahora viene rápido. Le marco derecha. Venga, eso es. Bien, muy buen sitio. Eso es. Buah. Ahí va subirando yo un poquito al límite. Pero bueno, Raúl se sigue acercando. No, mierda, no te vayas a la hierba, Urca. Ah, a 3 segundos de nuevo Raúl. No hay forma, no hay forma de acercarse a Rando. 1-8. Se nos ha escapado un poquito. No hay forma. Me voy largo. Mierda. Que poco me gusta ese punto de adelantamiento, pero lo ha hecho bien porque yo venía pasado. Mea culpa. ¿Dónde está Raúl? 3 segundos. 25 minutazos todavía. Creo que llega. Yo creo que llega. Veo un Ginette ahí fuera. Tranquilos que Raúl va a llegar. Os lo digo yo. 25 minutazos aún. Madre mía, qué paralelo es ese delante. Bueno, bueno, ¿dónde se está metiendo Ricky? Doblado GT4 con el GT3. Vale, vale, vale. Se lo ha quitado bien. Venga, 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 venga. Llego yo rápido. Compi, te voy a comer. Compi, que eres doblado. Ahí no lo ha hecho bien, ¿eh? Ahí no lo ha hecho bien, pero bueno, da igual. Vamos. Jaime retirado, cagüen. Qué pena. Ah, era el Ginetta. Era el Ginetta que acabamos de ver. Bueno, va. Venga, 1,5 Ricky. Ricky quiere tirar de mí. Yo creo que Ricky está jugando con nosotros. Sinceramente, ¿eh? Creo que lo está haciendo. En vez de levantar y que nos peguemos con Raúl. A ver. Otro GT3. Es que queda mucho tráfico por delante. Ahí me he ido largo, ¿eh? Estoy empezando a subirar bastante.
Uf, me voy. No puedo volver, no puedo volver. Quería mi warning, chicos. Quería mi warning y lo he conseguido. Ya está. He querido salir rápido porque me daba miedo el Aston. Preferí llevarme el warning, que tengo margen, y dejar al Aston pasar. Porque si os fijáis, si llego a meter el coche en pista, pierdo más tiempo y se me podían llevar puesto. ¡Ojo! ¡Madre mía! Casi se lo llevan puesto a Ricky. Casi se lo llevan puesto a Ricky. Lo siento, compi, pero ahora quédate detrás. Ahora quédate detrás. Madre mía, tengo miedo. No te creo, hombre. Nada. Me han hecho el sándwich y he perdido una barbaridad de tiempo otra vez. Bueno, vamos. Ay, el Bentley de Conde me ha encontrado en los peores momentos, ¿eh? Pero esta vez no tiene culpa de nada, no os preocupéis. Esta vez no ha tenido culpa de... Se la lían a Ricky, esperad, ¿eh? Esperad que se la lían. Paralelo. Paralelo loquísimo en la última chicane rápida, Ricky. Lo ha aguantado. Madre mía. Hay gapaz, señores, hay gapaz. Pues a un segundo, Ricky, después de estos sustos. Está emocionante la cosa, ¿eh? Está emocionante. ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde estás? Tiene que estar ahí detrás, no le veo en el espejo aún. No estoy cuidando ruedas, que digamos, ¿eh? Ahí se han quejado un rato. Vamos. Pero es que se me va, Ricky. Si va fino, se me va. Uf. He apurado un poquito el límite en esa frenada. 20 minutazos todavía. Raúl a 3 segundos de nuevo. Tras todos estos sustos, seguramente él también haya tenido lo suyo. Por la mala suerte que está teniendo. Así que veamos. Se me escapa, ¿eh? Paso por curva del BMW ahí. Uf. ¡Ay! Bueno, estoy yendo al límite. Sé dónde ir un poquito más al límite, pero... Porque tenemos escapatorias y las controlo. Pero estoy yendo al límite y en una de esas igual me mato. Ah, 3 segundos, Raúl. Venga, mantengo. O pincho la rueda, claro. Que faltan 20 minutos y si pincho la rueda ahora... La lío, ¿eh? Ya no hay box que valga. Me la tenía que haber jugado más con ese piano al principio, en todo caso. Uf, espero no pinchar. Las presiones están bastante bien. La delantera se queja simplemente a la derecha por la temperatura, pero es normal. Más banderas azules. Tengo miedo. ¡No! Ah, el coche ya no quiere. El coche ya no quiere. Vale, viene un Lexus. Venga, va. Ahora por aceleración. Car on the right. Eso es. Clear on the right. He hecho del todo bien la curva, pero bien. En ese cambio en subida pierdo tiempo.
porque ahora de noche el paso por curva es más rápido, se nota, y me falta una marcha un poquito más larga ahí en el Aston. Venga. Raúl ha tenido problemas con los dos GT3s que vienen. Son los primeros. Son los primeros y vienen pegados. Nogueira y Omil. Vale, vale, me matan. Me van a matar. Donde vienen, me matan. Vamos, 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 eso es. Claro, el segundo quiere seguir la trazada del primero y me acaban de fastidiar a mí, pero es normal lo que ha hecho ahí Omil. Lo ha hecho genial, lo ha hecho genial. Él ha seguido la línea del primero a muerte. Yo me podía meter ahí, pero se ha tirado y he tenido que corregir rápido. Lo ha hecho genial. Y lo malo es que a Ricky se lo van a quitar mejor. Bueno, pues no, mira. A Ricky le han fastidiado esa trazada, va, pero no, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Un poquito de lado por lo que le estoy viendo. Bueno, yo igual. Madre mía, ¿pero qué es esto? La pista está empezando a reírse de nosotros. Ya me estáis viendo irme lejos en muchas trazadas. Bueno, Raúl ha perdido bastante más tiempo. 3,5 para Raúl. Ojalá la temperatura caiga más incluso y Ricky tenga algún problemilla. Yo todavía tengo margen de medio PSI en las ruedas. La verdad es que se ha portado muy bien la estrategia, ¿eh? Hemos vuelto a tener un poquito de suerte ahí. Ahí se me va Ricky en la subida, es una pasada. Raúl va tocado, vale, eso lo explica. Eso lo explica bastante. O sea, Raúl va tocado desde que tuvo el toque. Kiba. Vamos. ¿Qué pasaba? Vale, vale. Empieza a caer la noche de verdad. Ese BMW corre mucho, 15 minutos. Venga, venga. Uf. Juraría que nos hemos acercado un poquito. Vamos largos ahí en la bajada, he querido apurar. Nada, cuando llego muy rápido a la subida, se me escapa, claramente. Qué mal he trazado la bajada, vamos. Se me vuelve a escapar. En este parcial es imposible. No he hecho fino esas últimas dos curvas, pero aún así en la parte anterior de la Schumacher se nos escapa el BMW, claramente. Claramente. Venga. Nos hemos vuelto a acercar un poquito en la parte final. Creo que ha tenido problemas en la chicane rápida Ricky.
Al final, las que entran por las que salen, es lo que tienen los GT4s. Es una pasada lo igualados que son con las diferencias técnicas que tienen. Estoy yendo muy al límite, ¿eh? Muy al límite en todas partes. Vamos. Aquí nos acercamos claramente. Muy claramente. 0-7. Pero a partir de ahí es donde lo pasamos mal. Mucho tráfico ahí delante, ¿eh? Ojito. Ah, me voy largo. Reduce. Me he ido larguísimo. ¡Ah, qué rabia! Bueno, menos mal que lo he salvado. Casi me voy a la grava. ¡Qué idiota soy! Ahora que Rando ha tocado la grava y ha perdido tiempo, yo he probado a ir en quinta. Y también he tocado grava. No puedo ir en quinta. Lo hemos concluido en el peor de los momentos. ¡Qué rabia! Buah, malísima bajada otra vez. Me está costando muchísimo, ¿eh? Venga, GT3 detrás. Cuidado que es Garrido, tercero. Ricky se quita el doblado. Bueno, se lo quita. No sé si se lo acaba de quitar en el mejor sitio. Yo me lo voy a comer. No puede ser. No puede ser. No, no, no. No me hagáis esto. Casi morimos. Ese doblado, sinceramente, no sé qué hace ahí. Lo siento mucho, pero ese doblado no se tenía que haber metido ahí. Serrano, tío, con todo el cariño del mundo, tenías que haber levantado. Venía un GT3. Casi nos matamos. O sea, por haber querido mantener la trazada, casi nos matamos. Bueno, y se la lía Ricky. Pero claro, ese es GT3, esto es diferente. ¡Pero si son del equipo! Pues nada. Vámonos. Estamos con Ricky. Me falta Raúl. Vámonos. Uf, se ha puesto emocionante la cosa. Se pone emocionante la cosa. Y yo sigo al límite, 10 minutos por delante. Tengo que dejar de apurar tanto esa frenada, porque tengo miedo, en una de estas me voy a pasar. Ah, me voy largo. Qué mal lo paso en las S's. Venga, tengo que asimilar que ahí se me tiene que escapar. Y ya. Doblados delante. Yo que no acabo de hacer bien la bajada y Ricky ahí va muy fino, se nos escapa. Bueno, a ver qué pasa con los doblados, chicos, que somos de la misma categoría. A ver qué pasa. Son GT4s, ¿eh? Ojo. Me mato. Muy bien. ¿Estoy yo también? Bien visto, claro que sí. Y eso que creo que estaban luchando, ¿eh? Que este en todo caso tenía más las de no querer dejar pasar porque está luchando con... Creo que están luchando. No lo sé, no estoy seguro, pero puede ser. ¡Vamos! Gracias, poder. Y estoy de acuerdo, gallego. Uno, viene un GT3. Viene un GT3, el Porsche. El Porsche de calabaza. Ricky como yo. Buscando trazada alternativa. Vamos. ¿Por dónde quiere pasar el Porsche? Que estamos los dos juntos. Pasa, 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 pasa. Eso es. Eso es. Se tiene que colar, se tiene que colar. No pasa nada. No, hombre, no. ¿Pero dónde va, señor? ¿Dónde va, señor?
Madre mía, he tenido que levantar yo. ¡Ah, ¡Oh, qué mala suerte! Venga. Bueno, ya he tenido que levantar Ricky. ¿Dónde se acaba de meter? ¿Dónde se acaba de meter? Y la que está liando el GT4. Venga. Uf. Le está dando largas. Le está dando flashing lights, Ricky. Porque tiene que dejarnos pasar. Madre mía, y yo volando. Muy mal, muy mal ese Camaro. Ese Camaro no se está dando cuenta de que somos de su categoría. Ay, padre, no veo nada. Estoy aquí. Vale. Ahí se ha portado, pero tenía que haber dejado pasar antes. Se ha metido él mismo en el lío. Ojo, problemas para Ricky. Dios. Se me acaba de quemar la retina. Sale lento Ricky. Ha sobrevirado en la salida. 7 minutos de carrera. ¡Ay, madre, que me llevan puesto! ¡GT3s, no, por favor! En la peor zona posible, la más lenta. Tengo miedo. Paralelos detrás. ¡Ay, madre! No nos podéis meter ahí. ¡Uf! Me quedo a la derecha. Vale, 1 y 2. No, el segundo no puede. ¿Pero por qué me mantenéis el paralelo? No, hombre, no. Va, va. ¡Eh! ¿Pero qué hace, señor? Que estoy ahí. Casi me matan. Agradeced a las nuevas colisiones de Assetto que últimamente con estos servidores van muy finas. Madre mía, nos matamos. Nos matamos. Ricky levanta y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en levantar. No pienso amagar ahí. O sea, Ricky, tranquilo, no te voy a llevar puesto. ¡Ay, madre! Vale, bien hecho. Bien hecho. Ni le voy a enseñar el coche a Ricky. No, no pienso aprovecharme de esa situación. Vamos ahí. ¡Venga! ¡Uf! ¡Ojo el rebufo! Vamos a presionar. Solo quería... ¡Uh! ¡Se ha matado alguien detrás! ¡Se ha matado alguien detrás! No quiero saber nada. No sé qué acaba de pasar. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Que le he empujado! ¡Que le he empujado! Madre mía, Ricky, perdona. O sea, perdona. O sea, he calculado mal. No pasa nada porque ahí no pasa nada, pero podía haberle reventado. Si llega a ver lajo o algo. Sorry. Qué idiota soy. Por querer apurar un poco. Se nota que no he corrido mucho con el Aston, ¿eh? No tengo todavía algunas medidas cogidas. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Bien hecho. ¿Otra vez? ¿En el mismo sitio? No te creo. ¡Madre mía! La suerte que estamos teniendo Ricky y yo con los GT3. Es que locura. Aquí freno antes. Que la frenada del Aston y el BMW difiere bastante. Uf. ¿Qué le ha pasado a Ricky? ¿Qué le ha pasado? Ha salido lentísimo ahí. No entiendo. No entiendo, ha levantado. Ha levantado una barbaridad. ¿Qué está pasando? Chicos, ¿qué me he perdido?
¿Qué está pasando? ¿Por qué le sacó un segundazo y medio? No querrá esperar a Raúl, ¿verdad? No querrá esperar a Raúl. Que alguien me diga algo. No me creo que vaya sin gomas. Buah, luego miro las alertas, chicos. Se te ve muy concentrado. Me suscribo solo por despistar. Buenas noches, menor que tres. Será cabrón. Será cabrón. Grande Ángel. Grande Ángel caído. ¿Qué pasa, señor? Cuatro besazos. Muchas gracias, tío. Qué cabrón. Se ha quedado sin gasofa. No te creo. No te creo. Buah, voy súper desconcentrado ahora con lo que acaba de pasar, chicos. Súper desconcentrado. ¿Confirmado? Vale, genial. Genial, no me lo puedo creer. Vale, pues gente, estamos primeros. ¿Dónde está Raúl? ¿Cuánto queda? 2 minutos. ¿Dónde está Raúl? A 3 segundos. Tengo a alguien en medio. Vale, es un doblado. Quedan 2 minutos. Eso es otra vuelta. Raúl a 3 y algo. Vale. Vale. A ver, que pase al doblado Raúl. Necesito que le pase al doblado. Joder, vale, es que son una vuelta. Le quiero esperar. Vale, está ahí. Esperar. Vale, ya está. Vamos. Última vuelta. ¡Hala! Tiene la oportunidad de quitarme las pegatinas. Venga, va, voy a poner esta cámara. ¡Hala! Vamos. Que se la juegue. No te veas largo, Orca. Dios. Vale. Va, va, va. Ah, latigazos, no, por favor. ¿Quedará otra vuelta? Creo que va a quedar otra vuelta. Creo que va a quedar otra vuelta. Genial, genial. Más lucha, más lucha. Vamos. No me la quería jugar. Quería tener una vuelta entera de lucha con él. Porque para estar que si llego, que si no, con el tráfico no iba a llegar. Y yo quiero tener lucha, que es... No nos estamos jugando nada, gente. Hemos venido a disfrutar. Así salimos en la tele. No tengo malas ruedas, ¿eh? Pero en esta frenada lo paso bastante mal. He tenido que adelantarla bastante. Y Raúl vería más fuerte que yo, así que tiene que tener ritmo para pegarse. ¿Hay un GT3? Sí. Aquí es donde yo lo paso fatal. Vamos. Dale, cuidado con el GT3. Tengo miedo. Buah, pensaba que me mataba. No veo nada. ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde está? Madre mía, se nos va a poner en medio, Raúl. No hay forma. Pasa, 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 pasa. Lo dejo pasar, lo dejo pasar. Ya está, ala. Volvemos a estar pegados. Bueno, este paso, más que pegados. ¡Ay, ay, ay! ¡La madre que lo...! Bueno, para haberlo matado. No veo nada. Para habernos matado. Vamos. No es última vuelta, ahora es última vuelta, chicos. Está pegado Raúl, venga. Uf. Tira el coche, tira el coche. ¿Me voy largo?
¡Páralo! Vale. ¡Buah! El líder ya ha llegado. ¡Madre mía! Venga, que nadie se mate aquí, por favor. ¡Ay, que me voy! Y tracciona mejor el Camaro. Vamos. Nogueira ha ganado. Bien. Pues aquí estamos jugándonos la victoria de GT4. ¡Ay! Muy largo. No, doblados no, por favor. Doblados no, por favor. Venga, 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 venga. Que venimos los dos. No, hombre. No, hombre, Oler, no. No, hombre, Oler. Así no, tío. Madre mía, se lo come Raúl, fijo. Se lo come Raúl, fijo. ¡Vamos! ¡Venga, Raúl! Se la ha comido, se la ha comido. Él ha tenido que cambiar más la trazada. No puede ser, no puede ser. Eso no puede ser. Si ves que es un GT4, en el momento en el que ves la marca de GT4, tienes que dejarle pasar. Como siempre han funcionado los doblados. ¡Ay, que me voy! Buah, voy a salir lentísimo. Voy a salir lentísimo. Cuidado que se puede acercar. ¡No! Ha tocado la gravilla Raúl. Ha tocado gravilla Raúl. Le he visto fuera. Sí, sí, sí. Ah, pues tengo metros. Tengo metros. Bueno, y un GT3 que viene motivado. Bueno, y delante alguien que se está yendo. Madre mía. A pastar. Yo me voy a pastar también. ¡Venga esa foto, Finis! ¡Hombre! ¡Un poquito, por favor! ¡Un poquito, por favor! ¡Que lo tenía nuevo! ¡Que lo tenía nuevo, Jopeta! ¡Ay, madre mía! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué coño hacemos aquí? Muy bonito, muy bonito. Ha estado muy bonito. Nice. No sé si esto puede... ¿Tengo embrague? No, 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 no. Esto no derrapa así. Esto no era así. Así sí. Va, 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 va. Sin control de tracción. Venga, así sí. Uf. Ha estado muy bonito. Ha estado muy bonito. Hasta que rompa. Ay, qué bonito. Qué bonito. ¿Box? ¿Sí? ¿Tengo que ir a box? Me puedo quedar aquí un poco, ¿no? Aquí va, estoy disfrutándolo. Ay, ha sido muy espectacular el final, ¿eh? La verdad es que sí. Las cosas claras. Ha sido muy, muy bonito. No nos jugábamos nadie nada. Así que... esas dos últimas vueltas han sido muy emocionantes. Pena que el tráfico ha sido una barbaridad. ¿Me esperan en cabina? ¡Ah, que hay cabina! Vale, 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 vale. Pues voy, voy, voy. Nos esperarán a este señor también. A este señor también, que es podio. Así que, venga, vámonos. Vámonos a cabina. Hecho. A ver. Uf. A ver. Volver a garaje. Hacemos tal que así. Voy a ver si puedo poneros la rep ahora de fondo. ¡Madre mía, cómo ha acabado el coche! Ah, pero si ese no es mi coche. Va, es normal, es normal. Tenemos a un coche encima del otro. Están con anuncios. Vale, Kiva, muchas gracias. Vamos a hacer una cosa. Os voy a poner aquí la repe, si puedo. Vale, e igual hasta mejor salgo. Igual mejor salgo o no. Va, no, ponemos la repe del tirón así. Y ya está, ¿vale? Y ponemos la repe de la salida y todo, ¿vale? Para que esté de fondo mientras charlamos. No sabía... Uf, madre mía, me está repitiendo la comida a estas alturas. No sabía que teníamos también esta vez cabina. No lo sabía. No me ha guardado toda la rep. Seré idiota. Bueno, da igual. Estas son las primeras vueltas, creo, por lo que parece. Porque tengo limitado, tengo capada la capacidad total y no me ha guardado toda la rep. Qué mala suerte tengo. Bueno, pues os dejo este de fondo, ¿vale? Ricky, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, señor? Grande, grande. Qué carrerón, tío. ¿Te has quedado sin chofa, en serio? ¿Has ido ahorrando al final y qué? ¿Has llegado al menos? Dime que sí, por favor. No me puedo creer que en una carrera que no te juegas nada te hayas quedado sin chofa. La madre que te trajo.
La madre que te trajo. Vale, ahora sí tengo que salirme. Ay, Kraken, acabo de llegar. ¿Qué llevabas? ¿GT3 o GT4? GT4, Kraken. Hemos ganado la GT4, por suerte. La hemos ganado, nadie sabe por qué. Pero bueno. Vamos a cabina ahora. Sí, dame un segundín, porfa, que quiero poner la dichosa repe. 1.19, duración. Pues esta tiene que ser. Sí, esta tiene que ser. Venga, va. Dame un segundín, que voy a Discord, ¿vale? Y de mientras cargo de fondo la repe, para que la estéis viendo de fondo. ¿Dónde está la cabina? Ah, claro, si no sé ni dónde está la cabina. Será en Aseto, ¿no? Voy. Andrés, Antonio, Solves. ¿Dónde están? No les veo. Aquí. Box. Bueno, me meto en un box a ojo y ya está. Y me... Aquí. Vale, me callo. A ver. ¡No me funciona el mute! Vale. Así. Estoy esperando en la sala de... Creo que estoy en la sala de espera. Bueno, estoy en un box, en realidad. Sala de espera. Ya está. Estoy en sala de espera. Sí, estoy en sala de espera. Ya está. No sé dónde está el canal listo para entrevista. Estoy en sala de espera. Ah, listo para entrevista. Joder, qué liada. Ya está. O se necesita tener experiencia hasta en campeonatos solo de GT3. Entonces, si hacemos eventos como estos, ponle 2, 3, 4. Estoy mute, yo supongo que podríamos estar preparados para hacerlo, pero a día de hoy creo que sería un poco al azar el que ganase después del campeonato. Así que creo que a día de hoy no estamos todavía preparados para poder hacer esto, en mi opinión. Bueno, pues poco a poco entonces, habrá que ir poco a poco entrenando. Enhorabuena, Nico, una carrera fantástica. Gracias. Ha sido espectacular, muy visual. Estaban hablando ahora con Nogueira, ¿vale? Ganador de la GT3. Sí, muchas gracias. Venga, Nico, y bueno, pues vamos a pasar con Edu, ¿no? Hablábamos de Nico, tenía batalla con Edu. Bueno, pues qué mejor que Edu para preguntarle ese toque, además, que has tenido con un GT4. ¡Qué pena! ¿Qué tal, Edu? Buenas noches. Hola, buenas noches. Una batalla, bueno, que se ha visto truncada de una manera muy injusta, pero bueno, que al final estos son los riesgos, ¿no?, de una carrera con 50 coches multiclase. Sí, a ver, me voy como... Bueno, pues chicos, están con los GT3 todavía, han estado con Nogueira, ahora van a estar con el segundo clasificado y después con el tercero. Así que tenemos unos minutos para esperar, ¿vale?, a que nos toque a nosotros con la GT4. Y de mientras estáis viendo de fondo la primera lucha en la que por culpa de un, no incidente, pero sustos y paralelos con doblados, nos hemos colado delante de Raúl Suárez, que tenía ritmo más que de sobra para ir tras Ricky y ha tenido la mala suerte de que después de adelantarle yo, pues al final le he mantenido alguna posición que quizá no tenía que haberlo hecho, pero bueno, hemos luchado limpiamente, él no ha querido arriesgar mucho conmigo y ha habido un trío aquí muy bonito, muy limpio. Yo iba nerviosete aquí, estaba perdiendo tiempo porque todavía no me sentía cómodo con el coche y le he hecho perder mucho tiempo a Raúl si no hubiera estado adelante, porque al haberse quedado aquí ha tenido el accidente después con un doblado, perdón, con un GT3 que venía doblando, ¿no? Así que un poco le he metido yo en esa situación, cosa que no me alegra nada, pero por suerte hemos tenido lucha al final, o hemos podido tener algo de lucha, así que ni tan mal, ¿no? Y lo de Ricky ya sabéis lo que ha pasado, pero lo hablamos después. Y es bonito ver las dos categorías. Para un campeonato ya... Igual, pues no sé, sería, no sé. Al habla está ahora Edu O'Mill en cabina, ¿vale? Segundo clasificado. Han llegado los dos a tope, así que a ver si mencionan algo y ya está. Tenemos el infiltrado, les tenemos hoy. Bueno, pues nada, hubo es abruptos por todos lados, ¿eh? Por mi parte, por el GT4, bueno, a ver, es complicado. Hay que tener experiencia y, bueno. Ha habido sustos en todos lados. Quien más que menos tuvo sus cositas. Pero bueno, bien, contento. Sí, estamos de acuerdo, es un estilo de carrera complicado. Muchísimas gracias, Edu, una pena por el toque ese. Y nada, pues esperemos verte por aquí muchas más veces, ya sea tanto en eventos como en campeonatos. Gracias, hasta luego. Bueno, y después de Edu O'Mill vamos a pasar a Dani. Dani, confírmame, tercer clasificado de la GT3, ¿verdad? Sí, buenas noches. Bueno, pues buenas noches, lo primero, efectivamente, y bien... Ahora está al habla Dani Ruiz, ¿vale? Tercer.
clasificado de los GT3, así que esperamos un poquitín y nos tocará. ¿Veis? Bueno, la skin mediocre, digamos, que me preparé para Halloween durante unas horitas, ¿vale? Con el Photoshop. La verdad que no quedó tan mal, tiene muchas pequeñas referencias. Y luego tenemos la skin espectacular que le hicieron a, o hizo, no estoy seguro, Raúl Suárez, con ese bonito cámaro de Odox, que lleva el skin de Odox, pero en este caso, pues llevaba muchos detallitos, alguna que otra calabaza, no sé si eran unos árboles perfilados. Tiene pequeños detallitos haciendo referencia a Halloween, ¿no? Nuestra skin es total, es muy macarra haciendo esa referencia, pero bueno, igualmente por mencionar, por si no os habíais percatado ya o no lo habíais visto en cabina, ¿no? En la retransmisión oficial. Espero que al menos todo haya lucido medianamente bien y se haya visto guay en el directo, si hemos salido un ratín. Es que es imposible contarlo, pero muy divertida la carrera, la verdad. Sí, ¿quieres más eventos? ¿No te gusta este estilo? ¿Quieres, bueno, como piloto, es un estilo que te sientes cómodo pese a la dificultad, o prefieres carreras más tradicionales? Como eventos sueltos también, pero prefiero que los campeonatos normales, la verdad. Sí, bueno, ya decíamos que para un campeonato es un nivel de exigencia excepcional. Aunque bueno, Dani, tú has hecho un buen trabajo hoy, has quedado tercero, enhorabuena. Yo soy full con las multiclase, o sea, estuve en el campeonato multiclase de estos, de Assetto Sim Racing, y a tope con las multiclase, tenía que haber un campeonato. Bueno, si el de la GT3 ha tenido salseo, el de la GT4 no te quiero ni contar, porque, bueno, ahí sí que ha habido movimiento. Gorka, si no me equivoco, ganador de la GT4, pero de manera nada sencilla. Aquí estamos, 19. Buenas. Carrera complicada. Y bueno, sobre todo disputada hasta el final, bueno, incluso hasta el final, porque he visto un toque según pasabais por la línea de meta. Sí, sí, puede ser. Pues sí, ha estado muy bien, para nada, pero para nada, me esperaba estar ahí adelante, no tenía ritmo durante los entrenos y finalmente parece ser que por el tema de combustible, pues sí que hemos gestionado un poco mejor la quali y la carrera y hemos podido estar adelante. Pero como digo, para nada pensaba luchar con Raúl o con Ricky. Ha sido una carrera muy bonita, al principio muy difícil con los GT3s también, muchísimo tráfico, creo que es la carrera multiclase que he competido con más tráfico, con más coches, los que habéis juntado ya aquí, así que de verdad es un espectáculo y lo he disfrutado de verdad muchísimo porque las estrategias han dado vida y bueno, al final se ha puesto interesante, pues por lo que tengo entendido, porque Ricky ha tenido problema con el combustible, que para nada me esperaba algo así. Y bueno, luego en la parte final llevábamos una ventaja con Raúl que no conseguía recortar por culpa del tráfico y hemos decidido levantar un poquito porque no nos veníamos a jugar nada y después de haberle llevado detrás como le he llevado un buen rato, lo hemos querido hacer interesante al final. Raúl, perdona, se te ha abierto el micro. Complica la garganta al muchacho. Sí, qué puñetero. Sí, Gorka, ¿qué tal desde el punto de vista de un GT4? Porque, bueno, acostumbrado, supongo, a correr con GT3, hoy ha sido el piloto al que le doblaban. ¿Es más fácil, es más difícil? Voy a decir que es más fácil porque creo que es el GT3 el que tiene que saber de verdad comprender a los GT4 para saber cuándo aprovechar, ¿no? Esa diferencia de rendimiento para adelantar. Y ahí es donde se ve esos GT3 es que quizá tienen más experiencia, que saben cuándo tienen que esperar y sacrificar ese tiempo, y los que no. Pero es algo que creo se pasa peor cuando estás en la categoría rápida y vas caliente a cuando estás atrás, que también lo pasamos mal, porque cuando estás muy junto pues no quieres dejar pasar tan fácil, pero yo voy a decir que los GT3 lo pasan peor. Nosotros estamos igual un poco más pendientes del retrovisor, ¿no? Que también da miedo, pero si el GT3 te respeta, creo que se pasa mejor en la GT4. Yo me lo paso mejor. Bueno, pues me alegro, interesante, porque como digo, bueno, pues eres el primero, ¿no?, de esos GT4. Enhorabuena, Gorka, porque victoria, pese a no esperarla, ahí la tienes. Y bueno, pues se corona como ganador del campeonato de la carrera de la categoría GT4 de este evento de Halloween. Nada, muchas gracias, chicos. Gracias por el evento tan especial. Me encantan las multiclases, o sea, más vale que os animéis a más de esto en Assetto.es y ahí lo dejo. Ahora te quiero escuchar a ti, Raúl. Venga, Gorka. Y yo quiero hacer una puntualización, Gorka, enhorabuena y gracias por pasarte y a ver si te vemos más por aquí, ¿vale? Ahí lo dejo. Claro, totalmente. Estamos negociando. Venga, un abrazote, enhorabuena. Muchas gracias, Esteban. Buenas noches, chicos.
negociaciones en curso. Y bueno, pasamos con Raúl, que ha sido el segundo, otro piloto que hoy ha tenido bastante jaleo durante toda la carrera. Enhorabuena, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por lo de las pedas, pero vamos. Vamos a escuchar a Raúl, que son de mi categoría, Raúl y Ricky. Ha sido un infierno, ¿eh? Desde el primer metro de la salida, hubo ahí una bola, que no sabemos ni cómo salimos vivos de ahí. Sí, fue bastante espectacular. Y luego, pues bueno, ahí me pegué a Ricky, estuvimos luchando ahí un par de vueltas al principio, y luego, pues bueno, un coche ahí que estaba un poco metiéndose otra vez a pista, bueno, tuvimos que frenar, tirarnos a la hierba, pues, hacer maravillas ahí para no chocar. Y ya nos pasó Orca y, bueno, adelantar con los GT4. No sabe cómo decir finalmente que le arruinamos la carrera. Tenía mucha más punta que él, pero nos faltaba un poquito más. Y bueno, luego hay un percance que tuvimos con un GT3 que nos tocó. Y bueno, ya pues rodar por rodar, estar más pendiente del retrovisor, sufriendo con los GT3, que bueno, como han comentado, alguna situación era muy complicada, porque bueno, nosotros no teníamos la obligación de apartarnos como si fuéramos un GT3 igual. Es una carrera completamente independiente. Y bueno, luego... Corto a Raúl un momentín. Muchísimas gracias, Unai. Y felicidades, tío, por esa lucha, porque ha estado muy bonita. No me esperaba tener a un alpine tan cerca, tío. Les tomaba como menos competitivos a veces y de verdad que has estado ahí dando el pego y a punto de aprovecharte, de alguna situación. Así que felicidades, tío, y muchas gracias. Ha estado muy bien ese cuarteto que hemos montado al principio. Sí, bueno, luego le dimos un pequeño toquecito cariñoso, siempre con cariño, para que pasara la meta, pero como había que pasarla. Girado. Quería preguntarte, tú como administrador, bueno, tú es como, digamos, tu propia carrera, ¿no? Has organizado tú esto, es, digamos, tu creación. ¿Qué te parece meter 50 coches, multiclase, Nürburgring? Bueno, algunos pilotos han dicho que ha sido realmente complicado. Me parece que tengo que comprar nueva gráfica. Eso de primeras. Sí, 50 coches puede ser exigente. El rendimiento sí que lo he notado bastante. En ese caso había un momento que muy complicado. Y luego encima con el atardecer, que el PC todavía chupa más. En las circunstancias de iluminación con todo esto y los 50 coches en pista, ojito, con Assetto. De cómo se ha gestionado el evento, además, que ha sido espectacular juntar casi 50 coches, porque bueno, ha habido bajas de última hora. No ha sido nada fácil. Solo tres. Sí, ha sido muy poquitas, pero para nada nos lo esperábamos. Y la verdad que un éxito total y agradecerles a todos los que hayan pasado. Y bueno, y que hayan disfrutado sobre todo. Que ha sido muy difícil, habrá gente que la habrá disfrutado más que otras. Pero bueno, al final de este evento era para un poco para celebrar Halloween, pasarlo bien. Y bueno, nosotros como organización, pues a tomar apuntes para próximos campeonatos o eventos. Sí, pero bueno, muy contentos en general. Misión cumplida en ese aspecto, yo creo. Sí. Pues nada, enhorabuena, Raúl. Segunda posición, carrera currada y carrera complicada. Esperemos verte por aquí más veces. Muchas gracias. Y vámonos con Ricky, que bueno, puede ser que haya sido el piloto con más problemas. Quiero escuchar a Ricky. Bueno, también ha tenido los suyos, pero los de Ricky han sido, no sé si esperados o inesperados. ¿Qué tal, Ricky? Buenas noches. Cuéntanos qué ha pasado. Hola a todos. Mira, os voy a dar a todo el mundo. No ha sido la gasolina, o sea, es que... De buenas a primeras, el pedal del acelerador ha decidido que deja de darle al tope. Y empecé a perder un poquito de tiempo, un poquito más, hasta que el coche no pasaba de 200. Y ya, pues... ¿Calidad de BMW, me han dicho? Básicamente, no sé. Toda la carrera arriba, con un buen ritmo, y más o menos gestionando, y al final se me va en los últimos 10 minutos. No me lo puedo creer. Pero buena batalla con Gorka y con Raúl al principio. La verdad que ha sido una carrera bastante chula. Me parece un poco alocado meter 50 coches, a lo mejor con 40 o 35. Hemos hackeado mejor el servidor. Porque es que en todo no momento yo creo que a partir de los 20 minutos de carrera, incluso un poquito menos, yo no he tenido una vuelta limpia. En todas las vueltas me ha doblado un 23. Eso es lo bonito. Y ha sido, la verdad es que ha sido muy complicado, porque la mayoría sí que ha sabido controlar el adelantamiento. Pero ha habido gente que piensa que la diferencia entre GT3 y GT4 es mayor de lo que es. Y se han tirado en curvas que, bueno, pues ha habido problemillas. Pero bueno, como dice Gorka y ha dicho Raúl, esto sirve al final para aprender.
Y bueno, es un evento especial y es para pasarlo bien y así ha sido. Sí, bueno, realmente tu carrera ha ido bien, ¿no? Porque te he visto combativo, con ritmo, muchas batallas. Supongo que eso complica todavía más la carrera, ¿no? Si ya tienes que estar pendiente de que te están doblando continuamente, si estás en batalla, bueno, se te juntan muchas cosas. Para mí, y Raúl lo ha definido muy bien, es un infierno. Yo he vivido un infierno, porque además, si te estás jugando la carrera y tienes un coche cerca y te empieza a comer la cabeza diciendo qué mala suerte tengo con los doblados, toda la mala suerte la tengo yo. Y al final es un infierno, la verdad. Es muy complicado gestionar tanto doblado, tanto doblar tú, porque también hemos doblado a muchos GT4 y que te doblen. Ha habido vueltas que estábamos doblando a un GT4 y venían dos GT3 por detrás. Y como, ¿qué hago? ¿Dónde me meto? Porque aquí no caben cinco coches. Hace una locura, la verdad. Sí, es cierto. Hemos visto esas situaciones y bueno, han quedado solucionadas de manera muy agradable. O sea que buen trabajo, Ricky. Y bueno, pues nada, seguir dándole caña, que parece que bueno, pues habéis hecho un gran trabajo ahí los de FastVR. Muchas gracias. Bueno, pues dicho esto, entrevistas concluidas. Esteban, todo tuyo, gran evento y bueno, pues grandes palabras de los pilotos en el día de hoy. Efectivamente, Gabri, qué bien nos lo hemos pasado aquí en cabina. A mí no me queda más que pues, darles de nuevo la enhorabuena a todos estos titanes. Bueno, señores, desconecto por este lado, cierro y hablo ahora con el resto por el chat. Ahora os doy mis sensaciones y cerramos porque es tardísimo para mí también. Bueno, aparte de lo que he dicho en la entrevista, estoy muy de acuerdo con lo que han comentado. Mi circuito preferido es el infierno verde. Quiero decir, esto del infierno a mí puede que me empiece a gustar más de lo que yo pensaba. Puede que sí que... Voy a decir una burrada, pero puede que entre Ricky, Raúl y estos compañeros yo sea uno de los pilotos que sí que tiene bastante experiencia en multiclases locas de muchas horas. Porque ya sabéis que os lo he dicho muchas veces, lo más bonito de las resistencias es cuando hay mucho tráfico y cuando tienes tráfico en todas las vueltas. No solo es bonito, te mantiene alerta y también te mantiene más entretenido. Se te hace todo menos pesado. Yo no soy un piloto de los que les gusta rodar solos, lo odio. Una cosa es que no me gusta estar presionado todo el rato, se me da mal aguantar esa presión durante primeras vueltas, luego suelo calentar. Pero soy alguien al que le gusta el tráfico, ¿no? Y siempre y cuando el tráfico respete, es algo que me encanta. Y quizá ahí sí que tenemos más experiencia por todas las 24 horas que hemos hecho en iRacing, donde es una plataforma donde tener 50 coches en pista es lo habitual. Como sabréis, todas las resistencias de iRacing tienen en torno a 60 coches en pista, ¿no? Así que no solamente hemos hecho carreras con dos clases, hemos hecho carreras con tres clases. Esa situación que ha dicho Ricky muy bien, ¿no? Estabas doblando tú a alguien y te vi en una categoría más rápida. Es una situación que hemos vivido en iRacing con tres categorías en pista continuamente. A mí eso me encanta. O sea, yo creo que eso no es para un día, eso es para un campeonato, porque saber gestionar eso es otro punto añadido a toda la competición, más allá de que estas carreras de hora y media tengan también estrategia de neumáticos y de combustible, que es lo que me ha encantado, que había que cambiar neumáticos. Eso me ha parecido un plus increíble, ¿vale? Cuando me enteré de que no podíamos meter neumáticos, que lo hablé con Raúl, dije, ¡buah, genial! Aún más gestión y además puedes ajustar presiones sobre la marcha en carrera como si fuera una larga resistencia, ¿no? Así que me ha encantado por eso mismo, aunque yo no lo haya entrenado suficiente. Quizá en esos puntos tenemos algo de experiencia y se haya notado. Nos hemos salvado de muchas, pero hemos tenido suerte. La suerte es un factor que aquí siempre afecta mucho. Y ha dicho Ricky otra cosa, que es ese psicológicamente ese punto en el que cuando te están doblando y empiezas a tener pequeños sustos o correcciones y pierdes tiempo con el que te persigue o con el que tú estás intentando dar caza, en muchísimas ocasiones se da esa situación que empiezas a frustrarte, empiezas a creer que tú eres el único que tiene mala suerte. Y no es así, o sea, lo único que puedes pensar en estos casos es las que entran por las que salen. Es una carrera muy larga, si yo tengo mala suerte ahora, ya la tendrá el otro en la siguiente. Obviamente, cuando queda menos carrera y en una carrera de una hora, cuando empieza a haber tráfico, solamente queda media hora, por ejemplo, tras hora y media, pues eso se puede exagerar, ¿no? Es como que esto realmente no es una sprint, pero te mete en esa última hora y media de una carrera de resistencia por el tema del tráfico, ¿no? Y eso es duro. Y yo, como estoy acostumbrado al hecho de, bueno, pues me quejo, me pongo nervioso a veces y me cabreo, puedo soltar alguna barbaridad en el micro, pero estoy acostumbrado, o sea, realmente no me parece algo que sufra una barbaridad. Te acostumbras a ver las azules todo el rato
y a estar a ello y a que sabes dónde tienes que dejar paso y dónde no. El problema es, obviamente, que esto siempre se vuelve un poco más difícil de tratar cuando tienes algunos GT3s que te tiran el coche en forma muy agresiva. Pero me vais a decir vosotros, que habéis visto muchas 24 horas con Vaseline, ¿cuándo no ha habido categorías rápidas donde normalmente además voy a soltarla los primeros son los que tiran el coche como unos verdaderos locos? Porque los que ganan en iRacing las 24 horas tiran el coche como locos. Por desgracia es así. O sea, el que se hace con la victoria tiene que ir como loco. En categorías hablo, en splits, primeros splits, ¿vale? Es así. Es una realidad y es lo que hay. Otros muchos mueren, pero por desgracia es así. Y creo que así son las carreras, creo que así es en la vida real también. No apoyo eso, o sea, no apoyo a un GT3 que tira el coche donde no debe, pero son actitudes de pista. Alguno hará una barbaridad y se llevará a alguien puesto y a ese le tienen que penalizar gravemente, pero al resto es lo que hay. Y yo he visto muy buenas acciones en los GT3s, mucha gente con experiencia, y es más, os lo digo desde ya, creo que el único problema que yo he podido tener con doblados ha sido con los GT4s, que he notado como de noche, probablemente la bandera azul, claro, ellos si no miran bien el relative no saben dónde está el coche que les va a doblar. Veníamos varios coches y no distinguían en ocasiones entre GT4 y GT3, y ha habido GT4s que nos han permitido el doblaje de aquella manera, es decir, como si fuéramos un GT3 y nosotros no tenemos la velocidad del GT3. Ahí es donde ha habido incidentes con los GT4s, y creo que ahí ha habido peores actitudes que los GT3s, con los que creo que solo he visto dos pilotos que han causado de verdad problemas por tirarse como locos. Creo, así a ojo. Y me parece una barbaridad teniendo 25 por categoría, chicos. O sea, genial. Omil, ¿qué tal estamos, tío? Se me olvidó felicitar al P1 de los GT4. Claro que sí, Edu, claro que sí. No sé, no me lo merezco, o sea, no sé qué hacía ahí. Pero igualmente muchas gracias, Edu. Y felicidades a ti también por esa segunda posición, si bien recuerdo. Grande, tío. Ibais como balas los GT3s. Cuando habéis ido pegados el primero y el segundo, donde entraba el primero, entraba el segundo. Ya ha habido un par que he tenido yo un susto, en una con el segundo y en otra con el tercero. Uno serías tú y el otro no lo sé. Pero venís muy rápido y arriesgando, y ahí los GT4 lo hemos pasado un poquito peor, pero creo que ha estado genial. O sea, eso es lo que yo veo. Yo sé que cuando vienen los primeros GT3s, si vienen pegados, el segundo tiene que ir aprovechándose de la trazada del primero. Cuando el primero tiene hueco, el segundo va detrás. Si no, sabe que lo pierde. Y además, se puede aprovechar. Si hay un incidente entre el primero y el segundo, se aprovecha rápidamente. Es así, o sea, es que lo he visto en iRacing siempre y me parece genial, así que yo ahí no me he quejado. Simplemente hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Pero muy guapo. Me voy a ver luego Motorsport TV para ver cómo ha estado el final de la GT3. Espero que hayáis visto algo de la GT4 también ahí, porque, bueno, hemos levantado ligeramente para tener un final más interesante. Y creo que ha salido muy bien después del susto de Ricky, que para nada sabía que era por culpa del dichoso pedal. Qué rabia. Por un momento yo mosqueado levantando, pensando que él había levantado para que llegara Raúl y picarnos los tres, porque igual me había escuchado en directo. No lo sé. Dierf, yo creo que te respeté bastante los adelantamientos. De verdad, solamente he visto un par de pilotos de GT3 es que ha habido sustos y ya está. Y lo demás ha sido doblajes de GT4, es que los pobres, de verdad os lo digo. Creo que algunos GT4s con menos experiencia y los que estaban atrás, menos ritmo también, creo que lo han pasado muy mal. Creo que ahí sí se necesita experiencia, y cuando eres de los lentos, la categoría lenta, puedes tener muchos, muchos sustos. O sea, tienes que venir con una confianza de saber llevar el coche seguro y saber cuándo levantar, ir también seguro, porque no siempre es fácil levantar y pretender que vas a ir más seguro que yendo rápido. Anda que no me habéis visto veces decir voy a levantar, quiero ir más tranquilo y matarme. O sea, me ha pasado infinidad de veces, especialmente en iRacing, que perdona menos cuando empiezas a conducir diferente, y aquí es un poquito más permisivo, ¿no? El competición y sientes más el coche, y yo al menos soy capaz de mantener o saber ir a diferentes ritmos porque llevo un coche y sé conducir, ¿no? En iRacing a veces me parece que es como genial. O sea, vas al límite, vas bien, empiezas a no ir al límite, ir más suave y pierdes el coche. Es como... Pero bueno, es menos permisivo y ya está. No voy a decir realista, es menos permisivo. El mío era la calabaza mecánica. El Porsche Bierf, madre mía, te has metido en una, Bierf. En las últimas vueltas te has metido en una entre nosotros que ha sido precioso. Lo has hecho bien, en serio. Con el calabaza no he tenido ninguna... Si solamente he tenido... No quejas. He visto a uno que era muy agresivo y a otro piloto que casi me la lía, pero ya está. Tampoco he tenido problemas. Pero te has metido en una entre los GT4s en un momento al final de la carrera que ha estado muy guapo. Y lo has hecho bien, ¿eh? O sea, está guapo. Pues nada, chicos, de verdad, que muchísimas gracias. No sé si les puedo hacer ahora el raidazo a estos señores de Motorsport TV. No sé si han terminado ya. Dadme un segundín, por favor, que lo miro, pero ya.
mismo y si puedo hacerles el raid del tirón, se lo hacemos aunque sea para cerrar. ¿Qué os parece? Voy a ver. Coño, está Estradi, ¿se la devolvemos? ¿Se la devolvemos a Estradi? Venga, chicos, le debo el raid a Estradi. Se lo debo. Está de noche de terror. Venga. Vamos. Se la devolvemos a Estradi, que está de noche de terror. Creo que está de noche de terror. Así que le devolvemos el raid. Y creo que han cerrado ya los señores de Motorsport TV. Luego les vemos. Desde aquí un saludo tanto a Cabina, que cada vez se le ocurran más y van mejorando. Impecable, las entrevistas muy a gusto. Y también a Seto.es. De verdad. Hacer las carreras un poquito antes, que esto es muy tarde para mí. Yo mañana tengo festivo, si no, no puedo correr a esta hora. Tengo que cenar todavía e irme a dormir. Y por otro lado, se necesita alguna multiclase. Alguna multiclase que empiecen a las, yo qué sé, 7 de la tarde. Necesito algo así. Sabéis que si no participo tanto con Aseto es por los horarios, porque no se me puede hacer tarde entre semana ni los domingos. Pero sea como sea, muchísimas gracias. Gracias a Sete Poder, que has estado ahí todo el rato. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Ha estado muy emocionante. A todos los que os habéis quedado de parte de Estradi también. Gracias por ese raid de Estradi. Se lo devolvemos ahora. Buenísimas noches. Gracias otra vez. Y a empezar con ganas la semana, que mañana aquí al menos es festivo. Muchas gracias. Buenas noches. Y hasta la próxima. Chao.